Hola, hola, bienvenidos a esto que es ASC Café. Acá estamos para este especial, recordando lo que, como ya le dijimos, la Buenos Aires Caracas a 72 años de su finalización. Y también repasaremos lo que dejó el TC en el día de hoy. Y para acompañarme está el compañero Horacio Celso. ¿Cómo estás, Horacio? A ver, ahora sí creo que me vas a escuchar. Buenas noches, Lucas. Buenas noches, gente. Y acá estamos para charlar un ratito en esto que hemos dado en llamar a SC Café, y donde vamos a recordar lo que para muchos no se conocía y para otros fue una verdadera hazaña, como lo fue aquella edición de 1948, de esa épica carrera que se denominó Buenos Aires-Caracas. Sinceramente, a la distancia, uno mide lo que fue aquella verdadera aventura en aquellos años, cuando no se contaba con una serie de adelantos tecnológicos como los que contamos hoy en día. Entonces, suena medio imposible aún hoy querer imaginar una épica semejante. Yo creo que la competencia en sí se terminó convirtiendo en una verdadera leyenda, porque fue una hazaña. Ustedes imagínense que hoy día, si tomamos el auto y nos vamos hasta la ciudad de Salta, con 1.500 kilómetros casi que tenemos que recorrer, estaríamos tardando tranquilamente de 15 a 17 horas mínimo, calculo yo. Eso yendo a una buena velocidad. Bueno, esta gente, cuando se hizo la carrera, que fue uno de los datos que más me llamó la atención, utilizó para ingresar a la provincia de Córdoba la que era y sigue siendo la Ruta 8, digamos, porque pasaron por una serie de pueblos del sur de Córdoba y evidentemente estaban utilizando la Ruta 8. Bueno, en definitiva, esa primera etapa la recorrieron a lo largo de 1.692 kilómetros, sin parar. Háganse la idea, 1.692 kilómetros sin parar. Y fíjate, Lucas, que el ganador de aquella primera etapa, que si mal no recuerdo creo que fue Gálvez, vos después nos lo vas a comentar, no llegó a tardar 14 horas. O sea que la hizo en un promedio bastante más alto que el de 100 kilómetros por hora. Una cosa impresionante. No sé qué opinás vos, Lucas, pero para mí realmente fue una verdadera hazaña, ¿no? No, sí, totalmente, que tranquilamente pudo haber sido más, porque la idea original era hacerla Buenos Aires, Nueva York, en el año 1942, para conmemorar el, entre comillas, descubrimiento de América a 450 años de eso. Pero, ¿qué pasó? 1942, la Segunda Guerra Mundial. Todo se pospuso, ya sabemos que la actividad recién vuelve en 1946 y en 1948 se lleva a cabo la Buenos Aires Caracas. El nombre, ¿no? Es Gran Premio de la América del Sur. Con sería dos tramos. Como bien decíamos, desde Buenos Aires hasta La Quiaca y luego desde Virazón hasta Caracas, con 14 etapas. Luego el segundo tramo comprendió la vuelta desde Lima hasta Santiago de Chile y desde ahí hasta Buenos Aires con 5 etapas. Los participantes, los pilotos, fueron divididos en tres grupos. El primero era para ganadores de grandes premios organizados por el Automóvil Club. El segundo, para ganadores de pruebas de carretera o ganadores de etapas en grandes premios.
En el tercer grupo entraban todos aquellos que no conseguían los logros antes mencionados. Ok. La cantidad de autos y pilotos, ¿no? Es de 141 dividido en estos tres grupos. Me acuerdo que hubo alguien, un corredor famoso de aquella época, porque se largaba ahí cerca de la cancha de River y había una rotonda que hacer y el primer abandono se produce ahí nomás. Ni bien larga este hombre, que no me puedo acordar quién era, no sé si lo tendrás por ahí seguramente, que toma la rotonda medio que se le traba el auto, vuelca y tiene que abandonar a pocos metros de la largada. Pero una cosa que a mí me sorprendió, mirando un poco la historia de lo que fue esto, que era tal el fervor de la gente que se hizo una fila por la cual, por entre medio de la cual tenían que ir los autos, ¿verdad? Desde la largada hasta la altura de lo que sería la zona de Bancalari. Para que te hagas una idea vos, esto es antes del nacimiento de la Ruta 9, digamos. Bueno, te digo que esa fila de gente por entre medio de la cual tenían que pasar los autos, creo que después en alguna imagen se va a ver, tenía más de 10 kilómetros, por no decirte casi 15, ¿no? Una locura, la gente que se juntó para ver eso, una locura. Y bueno, después ya sabemos lo que eran las medidas de seguridad en aquellos años, no existían. Y también hubo que lamentar algún despiste, algún auto que se llevó algún par de espectadores puestos que fallecieron, bueno, cosas típicas de aquellos años. Pero imagínate vos lo que sería. Una calle formada por gente, ¿no? Que de repente tenga más de 10 kilómetros de largo. Mirá la cantidad de gente que había. Una cosa de locos. No sé si en qué momento podés tener a mano alguna de las imágenes vos. Creo que ahora sí las vamos a ver. Ahí debe estar la lista de los participantes. 141 participantes. Sí, yo tenía 144 también, como vos. Bueno, los nombres de aquella época, imagínate, estaban todos. Marimón, Lobalbo, Fangio, Los Gálvez, en fin, creo que no quedó ninguno sin participar. Fue algo realmente épico, ¿no? Vos imaginate, yo me quiero poner en el lugar de ellos. Si aún hoy yo a vos te digo, bueno, subite a tu auto y andate hasta Caracas manejando, aún hoy, sobre todo cuando pasás la parte de allá arriba de la Puna, cuando vas a entrar a Bolivia o cuando de Bolivia entras a Perú, estás en el medio de la nada, no tenés absolutamente información, tenés el problema de la altura, vos pensás que esta gente por momentos estuvo corriendo a 4.500 kilómetros, perdón, a 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Vos imaginate que si hoy día un auto que tiene inyección electrónica tiene algunos problemas cuando te supera los 2.500, 2.800 metros, ¿sí? Imagínate aquellos que tenían carburadores. La mayoría de los autos tenían o tres carburadores o cuatro, algunos. Porque si bien había coches que corrían con un solo carburador, los de adelante usaban tres carburadores para los seis cilindros y llegaron a usar cuatro carburadores para los V8. Entonces, carburar un auto a esa altura era toda una historieta. Es más, te levantaban temperatura. Bueno, y aún así corrieron, fueron y volvieron. O sea, yo creo que esto tiene una dimensión que aún hoy no se le da realmente el valor que se le debería dar, ¿no? Pero bueno, largaron y ¿qué pasó, Lucas, después?
Bueno, justamente, como bien decías, bueno, los primeros tramos comprendían la salida por Avenida Alvear hasta el Monumento de los Españoles para tomar una calle que en diagonal sale sobre la derecha, la calle Infanta Isabel. Por Infanta Isabel continuaban hasta encontrar una columna con un reloj, lugar donde tomaban la Avenida Figueroa Alcorta hacia la izquierda, hasta llegar al estadio de River, que se encontraba a la derecha del corredor, que se tomaba a la izquierda por Avenida Guillermo Udaondo, transitando 400 metros, y al llegar al Rolling Point, que se encontraba frente al Tiro Federal, los participantes tomaban la derecha para entrar a la Avenida José Félix Uriburu. Justamente la distancia en recorrer hasta Salta. Los parciales eran los siguientes: Marimón con el promedio de 111,8 kilómetros por hora, primero hasta Pilar, el mismo hasta San Antonio de Areco, luego en Arrecifes fue para Óscar Gálvez, y luego Marimón en Colón, esta vez a 142,1 kilómetros por hora. El Chevrolet devoraba el camino hasta Venado Tuerto, pero no cedía Oscar. Otra vez adelante, el paso por Canals, entrando en caminos cordobeses y metiéndose al frente en los controles de Villa María y James Craig. A 139 kilómetros por hora, la prensa definía la disputa como la de dos mastines disputando una presa. Y En sí. Tucumán. No, no, te decía, vos fijate cómo cuando ya corren en ruta abierta, cuando vos empezás a comentarnos los promedios que tenían, vos fijate cómo empiezan a subir, ¿no? 140 kilómetros de promedio para algún tramo, 130 y pico en otro. O sea, se la tomaron. Si bien era muy larga, se la tomaron en serio de entrada, porque no escatimaron nada, te diría. Vos pensás que estamos hablando, Lucas, de autos de hace 72 años atrás. O sea, a alguno hoy en día le puede sonar que un promedio en un tramo determinado de 140 kilómetros por hora puede ser un promedio bajo. Sí, probablemente lo sea, pero para un auto del 2020 puede ser un promedio bajo. Cuando vos estás pensando en los autos que usaban, las gomas con las que corrían, ¿sí? Que eran gomitas re finitas, que en los frenos, bueno, eran todo un desastre, vos fijate que metían 140 de promedio. Entonces quiere decir que en algunos lugares los tipos te iban casi orillando los 200 kilómetros por hora, ¿no? Por eso te digo que esto tiene una dimensión que mucha gente no alcanza a ver o a entender hoy en día, pero fue toda una hazaña. ¿Qué otro dato tenés, Luquitas? Seguimos, como decía, íbamos por Tucumán con Marimón en el primer lugar, luego más allá de Metán, a menos de 140 kilómetros de la llegada, el Chevrolet perdió impulso. Marimón más tarde diría, la etapa estaba prácticamente ganada a cómo veníamos andando, pero el auto empezó a calentar mucho y tuve que parar un rato a que se enfriara, por lo que no pude ocupar el primer puesto en el final. El inconveniente fue suficiente para que el Ford de Óscar Gálvez llegara a 13 horas 53 minutos y 47 segundos, con 2 minutos 35 segundos de diferencia sobre los 1.692 kilómetros de distancia en este primer tramo. Ok, perdóname. Fíjate, 1.692 kilómetros, como decía yo antes, en 13 horas 50, bueno, ponele en 14 horas. O sea, terrible, terrible. Y aparte otra cosa,
Hoy en día, vos fijate que en cualquier carrera que vos ves del automovilismo nacional, los muchachos te corren, si es en el turismo carretera, 20 vueltitas, ¿no? Y se bajan, algunos hechos un trapo de piso, que la temperatura de dentro del auto, que la dirección, que me duelen los brazos, que esto, que el otro. Bueno, ahora imagínate, casi 14 horas, 14 horas, sentado arriba de esos mastodontes, que nada que ver la comodidad, ni mucho menos, ¿sí? Y corriendo a la velocidad que corrieron. Yo te digo sinceramente, es para sacarse el sombrero, me parece, me parece. Pero bueno, ¿y cómo siguió la cosa? Contame. Bueno, tercero estaba Juan Gálvez a menos de, perdón, a más de 13 minutos de su hermano. Y luego lo que decías, el primer abandono de la competencia era el de Esteban Sokol, que rozó el monumento de los españoles en el barrio de Palermo y volcó. Claro. Ahora vamos con uno de los principales protagonistas, que es Juan Manuel Fangio, que tuvo problemas. Ahí ya le estamos diciendo. Justamente. Mira, perdóname, Sí, más señor. adelante en una de las etapas hay una, yo te diría que una verdadera hazaña de Fangio que vos ya después seguro me la vas a comentar, que larga por allá atrás, creo que en el puesto 40 y termina ganando la etapa, pero bueno, yo no me quiero adelantar. Cuando puedas, si tenés alguna imagen, mandámela que las quiero ver. Y si no, dale, te escucho. Los problemas, bueno, nada fue fácil para nadie en aquel primer tramo, ni para los de adelante, ni para sus seguidores. Fangio estaba en este segundo grupo. Un periodista de Córdoba, recuerda, se detuvo aquí con problemas de condensador, perdió unos 15 minutos y otra media hora en Tucumán, donde tuvo que cambiar piñón y corona de diferencial. Llegó penando porque los elementos colocados no eran originales, mucha mala suerte. Luego, más dramas. Como bien dice, la muerte acechaba, como siempre. En San Isidro se despistó Miretti, derribó un cartel y atropelló al público, y así muriendo un espectador. Luego, a 40 kilómetros al norte de La Carlota, dos imprudentes ebrios, mirá esto, se cruzaron en el camino de Muso y uno de ellos murió instantáneamente. Cosas Ah, que en esa época, ¿no? ay Dios. Bueno, sí. Mirá, ya de por sí organizar esa carrera era todo una Ya yo digo, logística tremenda, ¿no? imagínate lo que iba a hacer si hacían la idea original de Buenos Aires hasta Nueva York. Lo que pasa que hay que ubicarse en aquellos años también. Porque sacando algún pueblo grande o alguna ciudad donde tenían notificación telegráfica de que se hacía la carrera y que venía, etcétera, en muchísimos lugares a campo abierto, pequeños pueblitos y demás, no tenían mucha idea de lo que estaba pasando o de lo que iba a venir. Entonces había mucha gente que no estaba al tanto, porque vos pensás que en aquellos años tenías el diario, ¿sí? A lo mejor una radio, y pará de contar, no había televisión, no había internet, no había mensajes, no había celulares, no había nada. Mucha gente no tenía idea de que se les venía una carrera semejante. Entonces, en muchos lugares, la gente estaba haciendo su vida normal, ¿entendés? Y bueno, así pasaban las cosas también. Fíjate, era difícil controlar público en lo que era un cuadrado de tres o cuatro rutas, cuando hacían, ponele, la vuelta de Pergamino, la vuelta de Pehuajó, la vuelta de La Pampa, en fin.
tantas carreras que se hicieron en ruta en aquellos años, imagínate controlar 1.700 kilómetros de una etapa o controlar a la gente a lo largo de esos 1.700 kilómetros. Eso es imposible. Entonces, bueno, era doblemente riesgosa la cuestión, no solo para los que participaban, sino también para los desprevenidos. No me quiero imaginar allá en la puna lugares donde de repente iba un colla cruzando con unos cabritos por una senda de tierra y de repente verse venir esos mastodontes a ciento y pico kilómetros por hora. No me quiero imaginar lo que debe haber sido, ¿no? La verdad, Justamente, si hoy, sí, decime. nos vamos acercando hacia esos lugares, donde va apareciendo Fangio. Chevrolet número uno, convenientemente reparado, estuvo por momentos delante de la clasificación, pero igual no alcanzó. Luego Oscar Gálvez sorprende a todos en Tilcara, trepando a un promedio de 75 kilómetros por hora. Sí, Luego. cuando hablas de trepada, imagínate, es empezar a subir cuando te cambia la geografía y tenés que empezar a subir cordillera, ¿sí? Bueno, ahí te la regalo. Nosotros actualmente, con las rutas que tenemos en Córdoba, a veces nos complicamos yendo por el Camino del Cuadrado o yendo por las altas cumbres, que hoy día es una autopista. Imagínate lo que era un pedacito de calle de tierra o ripio subiendo una montaña, ¿no? No, no, increíble. Te escucho, Luca, dale. Sí, justamente luego Marimón se frustró al pasar por la quebrada Tumahuaca. Allí se confirmó que el Chevrolet número 12, segundo en Tilcara, había sido superado en el camino por 22 autos. El problema fue que se detuvo al pasar muy fuerte por un sector profundo del río y quedó a un costado. Todo esto hizo que Oscar Gálvez ponga más distancia con sus seguidores. Todavía estamos por el mes de octubre, lo que fue 22 de octubre. Ajá. Lucas, te hago una pregunta. Hay a mano, yo creo que había a mano algunas imágenes de todo esto que nos estás contando. Fíjate si las podés llegar a encontrar. Mientras tanto, le comentamos a nuestra audiencia, a la cual le mandamos un abrazo a Néstor Weiss, que ya nos saludó, a Beatriz, a Jorge, a todos los chicos que normalmente nos siguen y que les agradecemos que nos hagan el aguante. Te decía, vos fijate lo que era, ¿no? Correr en esas circunstancias, con esos vehículos, y de repente que se te rompa el diferencial, como vos comentabas, lo que le pasó a Fangio, que tuvo que cambiar piñón y corona del auto, y lo cambiaron. Lo cambiaron, siguieron y de repente a la etapa siguiente estaban siendo protagonistas de nuevo. O sea, era toda una odisea. Ahí tenías que ser piloto, mecánico, navegante, tenías que ser todo junto, ¿no? Total, ahora vamos por lo que, bueno, ya pasando hacia Bolivia, se largaba desde Vilazón, ya en Bolivia, a las 7 de la mañana hasta Potosí. Y ahora ya vamos a ir adelantando un poco el camino. Creo que por ahí arriba, perdóname Lucas, por ahí arriba en Bolivia hubo un participante que era boliviano casualmente, Leysan creo que se llamaba, o Leysan, que se dio el lujo de estar delante de Gálvez y de Fangio durante 70 kilómetros punteándoles la etapa. Claro, el hombre era de ahí, era local, conocía los caminos como nadie. Pero no sé cuánta gente puede recordar para la posteridad
que estuvo ganándole una etapa a Galvez y a Fangio, a los dos juntos, ¿no? Mirá qué anécdota. Un boliviano que anduvo más rápido que ellos. Pero fue así, fue real. Creo que en la crónica de la carrera, en alguna parte probablemente lo vas a tener. Pero me acuerdo de este hombre, Leysán, que ya te digo, tuvo esa satisfacción. Justamente, ahora vemos que hasta la ciudad de Potosí, Óscar Gálvez siguió solitario y a las 14 horas con 12 minutos y 15 segundos entró a Potosí. Casi 5 minutos antes que sus seguidores. Qué bárbaro, qué bárbaro. Le tenés que sacar 5 minutos a otro. Está bien, no eran etapas cortas, no eran como los primes del rally de hoy día, pero que por ahí el que le gana al segundo le ganó por 5 segundos, 10 segundos, son tramitos cortos. Le tenés que sacar 5 minutos al tipo que viene atrás corriéndote, ¿eh? O sea, ahí es donde, cuando uno analiza estos pequeños detalles, es cuando realmente toma conciencia de lo que eran algunos muchachos manejando de aquella época, ¿no? Y por qué se destacaban tanto. No solamente era la performance del auto, sino que también había que llevarlo. Y bueno, no vamos a descubrir lo que era Gálvez, en fin, lo que era Fangio, una cosa de locos. ¿Y por dónde andaban? Estaban por entrar a Perú ya, ¿no? Claro, justamente luego como decía, ahora ya la séptima etapa ya en Lima hasta Tumbes, esto ya finalizando el mes de octubre. Acá bien dice, se asoma el luto. Aquella salida fue tumultuosa, parte de eso porque se adelantó 2 horas por algunos desórdenes políticos, el ambiente no era el mejor. Fuentes muy bien informadas, responsables con excelente memoria, aseguraron que únicamente los primeros autos del grupo que emprendió la partida la llegaron ordenados, digamos, los 8 o 10 primeros. El resto, con la media noche limeña encima, hubo un comienzo por demás desordenado. Sí, discúlpame. Me parece que creo que se estaba llevando a cabo o una revolución o un golpe de Estado, algo de eso estaba pasando. Entonces es como que salieron prácticamente huyendo en desbandada con los autos de carrera, porque si no, bueno, se podían ver envueltos en alguna situación complicada. Eran años muy difíciles, ¿no? Y vos fijate, estás corriendo una carrera en un país totalmente revolucionado, con problemas políticos, y te tenés que escapar de una ciudad porque si no, no sabés lo que te va a pasar. La verdad que es digno de una novela todo esto. Total. Bueno, acá vemos uno de los momentos importantes ya en Trujillo, donde se da bueno, lo que sabemos, ¿no? Como Fangio y Gálvez, acá bien dice, Fangio y Gálvez chocaron, volcando Fangio, pasando el puente de Chicama. Fangio resultó con lesiones, pero Urrutia, su acompañante, resultó gravemente herido y falleció poco después. Gálvez, ileso, continuó la carrera. Vos sabés que a partir de ahí, cuando se produce este accidente de Fangio, para otro competidor, que si mal no recuerdo, creo que era Marimón, que para cargárselos a los dos
y llevarlos a un hospital, porque estaban tirados ahí en el fondo del barranco, en el medio de la nada. Creo que era Marimón, no me acuerdo bien, pero creo que era Marimón, que después lo bautizan el Caballero del Camino. Me parece que era Domingo Marimón. Pero bueno, Lo que pasa, no. ¿verdad? Como vemos acá en la foto, una ilustración, el coche queda completamente destrozado y se ampliaba la información de la siguiente manera. Los tripulantes fueron recogidos por Eusebio Marcilla, Ah, no, quien Eusebio Marcilla, perdón, perdón, Eusebio la Marcilla. y retornar con ellos a Trujillo. Claro. Marcilla fue, que era el que venía detrás de Fangio, para los recoge, ya el acompañante de Fangio había fallecido, murió instantáneamente, pero aún así se lo llevó a los dos de vuelta hasta Trujillo, al hospital. Y después recién continuó la carrera. Ah, un gesto tremendo, ¿no? Claro, como bien dice, había que seguir con el Chevrolet número 1 de Fangio fuera de competencia y el Ford descargable es demorado por el suceso. La carrera continuaba inexorablemente. En San Pedro, Juan Gálvez quedó primero corriendo a más de 111 kilómetros por hora. En Chiclayo, García comenzó a arrimar al puntero mientras huye. Penaba con problemas en su máquina. A Tumbes, Juan Gálvez llegó a las 13 horas 49 minutos y 51 segundos. 2 minutos después, en formidable recuperación, entró su hermano Oscar Gálvez y hubo que esperar 6 minutos para recibir a Marimón. Disculpame, ¿el que había tenido el accidente había sido Oscar o fue Juan Gálvez? Fíjate cuál de los dos, viste que cuando tiene el accidente Fangio, que uno de los Gálvez también había tenido un accidente. No me acuerdo cuál de los dos era. Pero, o sea, si fue Oscar, Oscar. bueno, está terminando tercero esa etapa, aún habiéndose accidentado. Claro. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Te viene el intervalo de la competencia en el puerto de Bolívar. Guardaban tres chatas de carga con capacidad para unos 20 automóviles por unidad y dos remolcadores, estimándose que la travesía del Golfo de Guayaquil demandaría unas 8 horas. Se dijo que los pilotos iban a ir por separado en otra embarcación, pero terminan yendo en compañía de sus autos los 53 clasificados en Tumbes. Mirá, originalmente eran 141, ya a esta altura Sí, eran 90 153. habían quedado por el camino. Y sí, no era para menos, no era para menos, qué locura. Bueno, ¿y después qué pasó? Porque hasta acá tenemos montaña, tierra, ripio, cruzar el mar o el golfo, bueno, con barcos, y después. Bueno, seguimos ya con bueno, el reporte de la prensa. Seguimos ya luego de esta etapa. Bueno, ya llegando hasta los últimos kilómetros de competencia. Un motor herido, una ayuda en la ruta, la llegada de Oscar Alfredo Gálvez, empujado por un coche particular. Acá la gran polémica. Ah, sí. Una mano en el radiador comprobando el estado de la temperatura del motor y una desclasificación inédita. Un piloto Sí, que al llegar tuvo que escapar en el baúl de su auto. Pero bueno, eso ya lo contamos después. Sí. yo me río porque, sinceramente, daba para escribir un libro, ¿eh? De verdad. Lo que vos contás de Gálvez.
Sí, fue tal cual, porque se le rompe el auto, no me acuerdo qué fue lo que pasó, y alguien lo empujó para terminar esa etapa. Y llega, cruza la línea de llegada con el motor apagado, obviamente, porque lo venían empujando. Y el que actuaba de comisario deportivo va, pone la mano en el motor o sea, en el radiador del auto, y ve que estaba el motor totalmente frío. Entonces, consideró, de acuerdo al reglamento de la prueba, que el auto no había cumplido con el reglamento de cruzar la meta funcionando, o sea, andando por sus propios medios. Y lo desclasificó, y estaba bien desclasificado. Pero bueno, Gálvez tenía un carácter un poco tumultuoso a veces, y puso el grito en el cielo, a punto tal que creo que fue sí, en esa carrera creo que fue, que hasta le mandó un telegrama al entonces presidente de la Nación pidiéndole que intercediera para que lo volviesen a clasificar. Y bueno, nada, no tuvo mucha suerte. La contestación del presidente fue: ¿hay reglamentos? Pues si hay reglamentos, hay que cumplirlos. El presidente era Perón. Y bueno, nada, se quedó atragantado Gálvez, pero creo que después se tomó revancha. Así que interesantísimo, interesantísimo. Ahí estamos, ya estaremos viendo otra imagen sí, justamente de Oscar Gálvez. Ya estaremos viendo la imagen. Como bien dice Bien. ahí, rápido que la cámara, ahí, cómo sale. Ya terminando esta travesía por Latinoamérica. Que como dijimos, tranquilamente pudo haber sido, si no había guerra mundial, hasta Nueva York. O sea, Mirá, yo no dudo que eran tan audaces que se hubiesen animado, obviamente que se iban a animar, pero calculá que si hasta ahí se comió la carrera a más de 90 autos, ¿no? ¿Cuántos podían haber llegado a Nueva York? Era una cosa. Está bien, cuando vos entrabas a Estados Unidos era ya un país con otra infraestructura, los caminos no iban a ser tan difíciles, qué sé yo. No iba a ser tan dura la carrera, pero había que llegar hasta ahí, ¿eh? No, no, una cosa realmente tremenda, tremenda. Luquitas, le decimos a la gente que no nos acompaña ni nuestro director, Iván Galván, que tenía compromisos impostergables, y tampoco nos acompaña nuestro querido conductor habitual, Elías, que bueno, le mandamos un gran abrazo, esperemos que pueda estar de vuelta con nosotros en el próximo programa y por eso a lo mejor tenemos alguna demora en subir alguna de las imágenes que teníamos preparadas. Pero si la suerte nos ayuda, Lucas, creo que vamos a poder mostrarle a la gente algo de lo que habíamos preparado. bueno, sí, vamos a ponerle una pausa a la Buenos Aires Caracas Dale. y vamos a ir a lo que sucedió hoy más temprano, hace unas horas, en el Autódromo Roberto Moras de La Plata. Vamos a repasar lo que fue la primer serie. Si la tenés por ahí, dale nomás. ¿Hay algún temita respecto de lo que fueron las series, sobre todo la que corrió y ganó Mariano Werner, ¿no? Le vamos adelantando a los oyentes que hoy, una vez más, se generó una polémica con la maniobra que hace Mariano Werner en la largada de su serie y que le permite
digamos, superar al Tuo Jini e irse cómodamente ganador de la serie. Acá tenemos las imágenes. Fíjate, Lucas. Sí, Fíjate bien. Sí. mal Werner, para otros, bueno, vimos el enojo, ¿no? De Ginny luego, para otros muy bien, para mí muy bien, Werner, gran maniobra. Sí, mira, la vamos a ver un par de veces, pero vos sabés que yo, cuando tengo que criticar alguna maniobra de algún piloto, sea quien sea, no tengo ningún problema en hacerlo. Pero hoy, fíjate, fíjate, a Gini se le va el auto ancho hacia el externo. Y Werner, con unos reflejos increíbles, mirá lo que hace. ¿No? Lo supera por dentro, le hace una tijera y chau. Ya está. Ahí se acabó la serie, digamos, porque después no lo pudieron correr de ninguna manera. Desgraciadamente, una vez Sobre más, sí, esta, dale, perdón, vos, sí. para el público, lo vemos de vuelta. La largada Sí. de el jueves, nuestro conductor Elías ponía como su candidato a Esteban al Tuo Jini y muy Sí. equivocado no estuvo. No, me acuerdo que lo puso como uno de los candidatos. Es más, era el candidato de Elías. El mío, o uno de los míos, porque yo tuve tres, era el que acaba de tomar la punta en el video. Y te digo, si yo tengo que criticar a algún muchacho que comete alguna mala maniobra o algo antirreglamentario, vos sabés que yo lo digo. Werner tiene varias en su haber, por las cuales lo han sancionado más de una vez. Pero en esta le doy la derecha porque en ningún momento ni lo deja sin pista, como leí por ahí varios comentarios que decían que era muy sucio porque lo había dejado sin pista a Gini. ¿Cómo lo va a dejar sin pista si en el momento del sorpaso, Werner venía detrás de Gini? O sea, Gini va doblando delante de él, pero se le corre el auto para afuera, porque no tenía, digamos, a lo mejor buena temperatura en las gomas. Fíjate que a la curva siguiente casi se le pone de costado, a la salida de la curva 2, creo que fue, a Gini. Evidentemente, Gini no tenía el mismo grip doblando que el que tenía Werner. Bueno, Werner, rápido de reflejos, cuando ve que se le corre el auto a Gini, se manda, le hace la tijera, lo pasa por dentro y después en ningún momento lo deja sin pista. Para mí, la maniobra es perfectamente legítima y para los comisarios deportivos también. Así que no sé cuál es la queja que fue a trasladarle Gini a los comisarios. Podés ver el video 50 veces y no te vas a dar cuenta de ninguna mala actitud de Werner. Hay un Claro. comentario de Sí. nuestro amigo Néstor, que dice que fue un sobrepaso impecable. Pero realmente sí. O sea, no reconocérselo a Werner realmente ya es pecar de fanático, ¿no? Claro. Hoy leía al periodista Diego Sorrero y bien decía, en su momento, Werner, tuvo sus errores, ¿no? Recordamos como máximo error, podríamos decir, lo que pasó también en La Plata, en la definición del campeonato 2016, tirándose, ¿no? Para intentar pasar a Rossi, por más que haciendo eso no lo iba a tener campeón, y termina pasando lo que pasó, ¿no? Épica definición. Bueno, hoy ya no. Werner, creo yo, está dentro de los cinco pilotos de Argentina y yo creo que aprendió de sus errores y hoy que le toca por ahí padecer, si es que padece estos errores, es él de los otros, ¿no? En este caso, hace una gran maniobra que tranquilamente puede estar entre las mejores en la historia del TC. Tranquilamente. Mirá, Lucas, yo te digo algo.
Está bien que en su momento haya cometido errores y lo hayan sancionado, estamos de acuerdo. Lo que fue aquella vez con Rossi realmente fue imperdonable, se equivocó muy feo. Si bien algunos decían que estaba mal sancionado en aquella oportunidad, vos acordate que el tipo se tira con dos ruedas abajo de la pista, en fin, no tiene nada que ver aquello con esto. En cuanto a que, si bien en aquella oportunidad sí estuvo bien sancionado, hoy realmente no sé de qué se quejó el tubo Gini. La verdad, dice que sintió un golpe. No sé en qué momento. No ¿Cómo sé en qué se pudo momento. haber? Mirá, a No lo mejor, califica como claro, toque, toque. no, de ninguna manera. Que vos me digas que en algún momento los autos se apoyan. Puede ser, pero no es la típica maniobra de apoyarle el auto al que viene por afuera para dejarlo sin pista o mandarlo al demonio. No, para nada, ¿eh? Para nada. Vos sabés que yo no soy hincha de la marca que representa Mariano Werner, de ninguna manera. Pero te debo decir que todos aquellos que cuestionaban el manejo de Werner hoy en esa largada, diciendo que lo deja sin pista a Gini, que es un mala leche, como se dice vulgarmente. Para mí, no, hoy no. No hay nada que decir de la maniobra. Y coincido con vos, perdóname, perdóname, coincido con vos en una cosa, que es uno de los mejores pilotos de la Argentina, que no te quepa duda. Werner te va a hacer una carrera sin especular. Ya sea arriba de un turismo nacional, arriba de un top race o en un turismo carretera. Es el estilo de él, es la forma que el tipo tiene de encarar una carrera, a todo o nada. Fíjate que hay pilotos que hacen exactamente lo contrario. Cuando largan, van tratando de medir un poquito el auto que tienen, si lo dejan que se caliente bien todo, que se ponga todo en orden. Van corriendo de atrás y guardan el auto para el final. Bueno, Werner no. Fíjate que en las últimas carreras de TC, el tipo te sale a matar o morir. Si el auto le responde, va a pasar lo que pasó hoy, que lo tenés ganando o peleando el primer puesto. Probablemente en una pelea a autos iguales, ahí es donde a lo mejor lo ves que se le puede cruzar un cable y por ahí comete un error. No te digo que no. Pero nunca esperes que Werner vaya a correr especulando, ¿eh? El tipo pone todo en la pista y eso es un mérito. Además, maneja muy bien. No hay duda de eso. Sí, te dejo, discúlpame. Ahora sí, ahí los tweets de Diego Sorrero, que dice sobre la maniobra de Mariano Werner con Esteban Gini en la larga de la serie, lo único que hay que decir es bravo. Mariano hoy mostró cómo se hace cuando se va por afuera, así como en la final mostró cómo se hace cuando es por dentro. No hay caso, la experiencia paga siempre. Luego el otro tweet que decía: no está mal la queja de Esteban Gini o incluso de Juan Cruz Benvenuti respecto a Mariano Werner. Es natural, cuando estás subiendo a la cima, te topás cada vez con pilotos más ásperos. Mariano los padeció en su momento y también se equivocó al combatirlos. Hoy le toca estar arriba a él. Y acá el último tuit que dice que Mariano Werner se equivocó feo en otros momentos. Sí, sin duda. Y mucho como con Rossi, como decíamos, hasta hace poco muchos decían le falta media hora de horno, pero hoy corrió con códigos y experiencia, no fue sucio, fue preciso. Este sí es el Werner que merece ganar un título grande y estoy totalmente de acuerdo. Bueno, habrá que ver hasta dónde puede. En el campeonato tiene dos rivales adelante que no se la van a hacer fácil de ninguna manera. Vos fijate la actitud de Benvenuti de hoy. Benvenuti en ningún momento le porfió nada a nadie. Él sabía que tenía un buen auto, pero que no le alcanzaba para ganar.
Bueno, corrió en función del campeonato. Y Aguirre, remontando desde atrás, demasiado bien pudo adelantar, ¿no? Yo creí que hoy se le complicaba a Aguirre, pero la pudo remontar bien, adelantó varios puestos y no perdió tanto en relación a Benvenuti. Y tiro el tema sobre la mesa, sobre todo para aquel hincha de Ford que esté viendo el programa, sacándose la camiseta, obviamente. Este es el año para Ford, para salir campeón, y sobre todo para Werner. Yo lo veo uno de los máximos candidatos a Werner. No sé qué dirías vos. Mira, Werner es teniendo auto, a Werner jamás lo podés descartar. Eso desde ya te lo digo. Fíjate que las performances que viene teniendo con el auto del Memo Corse, así te lo demuestra. Mientras el tipo tiene auto, quédate tranquilo que va a ir para adelante. ¿Verdad? Ahora, si le alcanza para ser campeón, no lo sé. Hoy escuchaba, mejor dicho, leía algunos comentarios. Vos viste cómo es la gente, ¿no? Cuando gana alguno, empiezan con que está perreado, con que la CTC quiere que salga campeón fulano, etcétera. Y ya estaban diciendo que es número puesto Werner como campeón del TC de este año, porque a la CTC no le viene bien que otra vez salga campeón un Chevrolet. Bueno, vos sabés muy bien lo que yo pienso de las marcas en el TC. Realmente no existen. Están inventados los nombres por una apariencia parecida en los autos, ¿sí? Y por lo que te dice el relator, que Mariano Werner corre con Ford. Bueno, si eso es un Ford, que Dios me perdone. Lo mismo que decir que Canapino corre con Chevrolet. No, no, ya sabés, no tienen un tornillo ni de Ford ni de Chevrolet. Entonces, dejémonos de joder con esto de que va a salir campeón un Ford o va a salir campeón un Chevrolet, o un Dodge o un Torino. Sí. ¿Podría salir una estructura ACTC ACOS F y con el número correspondiente, ¿no? La estructura. Sí. ¿Y con qué motor? A los de. Y bueno, el motor de la CTC, Ah, bueno. que teniendo hace 5 años, ¿no? Sí, pero yo lo veo a los autos que intentan ser Ford, pero no lo son. Por ahí muy fuertes y sobre todo a Werner candidato. Ahora hay que ver la Copa de Oro y hay que ver cómo está Agustín Canapino, que lo viene demostrando estas últimas temporadas, por ejemplo 2018, que durante la etapa regular no tuvo una muy buena actuación, tuvo la victoria en los 1000 kilómetros, pero hasta ahí nomás, y después en la Copa de Oro se vino fuerte. Sí, bueno, no te olvides, por ejemplo, que Canapino todavía no ganó una carrera este año, ¿eh? Eso Eso es. lo va a condicionar un poco, porque a menos que encuentren un rendimiento óptimo del auto, que creo que no lo han encontrado, vos fijate que en la clasificación, ayer, si bien en algún momento pareció que el auto pegaba un saltito para adelante, no quedó, digamos, para pelear la punta. Y bueno, la prueba la tenés que en la carrera de hoy, en un momento dado, cuando largan la final, creo que pierde un puesto, no sé qué pasó, porque creo que largaba séptimo, y bueno, y termina prácticamente toda la carrera en la misma posición, o sea, no tuvo auto para avanzar. Deberíamos Acá, seguir sí. y avisarle, ¿no?, al público la encuesta desde quién creen que está como el máximo candidato. Luego ya estaremos viendo y el lunes vamos a tener bastante para hablar con las encuestas hechas el día jueves. Ahí vemos cómo ganaba la posición Juan Cruz Benvenuti sobre Mauricio Lambiris en el Curbón. Y luego un grupito que vemos Pernía, bueno, ahí se iban afuera
Berlín, y Mulet, un grupito que en la final pernía de Benedictis, tuvieron bastante fuerte. Acá te hago una breve interrupción. ¿Para qué tienen en el Mouras pintada la línea central que divide lo que serían los dos carriles? Pregunto. Porque me acuerdo que en una época te decía el comisario deportivo en la reunión de pilotos que en la largada no te podías pasar a lo que sería el carril, entre comillas, contrario. Bueno, hoy eso no se vio. En varias de las largadas, vos fijate que los de la punta se han cambiado de carril, o sea, pasaron la línea blanca y se fueron encima del que tenían al lado. Lo hizo Werner, lo hizo Benvenuti, en fin, y los chicos del TC Pista también. O sea que no entiendo cuál es el criterio para el cual en algunas carreras sí y en otras no. Viste, no sé, muy, muy de la CTC. Quiero destacar, para seguir lo de las marcas, ¿qué hace un supuesto Ford con la publicidad de Toyota, ¿no? Y sobre todo el equipo. Ah, lo vi, lo vi. Ese es el auto de Santero. Justamente ahí paré la imagen porque quería destacar esto. Y recordemos, el año pasado hubo rumores de que Toyota quería poner no el Toyota Gazoo Racing, pero sí el Gazoo Racing, sin Toyota, con unos supuestos Falcons. Obviamente quedó en nada, y creo yo que desde la dirigencia de la categoría mucho no le gustaría porque se caería un poquito, ¿no?, de lo de las marcas, ¿o no? Mirá, a la CTC lo único que le interesa es que el gran público siga creyendo que Werner corre con un Ford, que Canapino con un Chevrolet, que Castellano con un Dodge, que Arduzzo con un Torino, porque quieren mantener esa pasión de la gente y de la pelea de marcas, que en realidad no existe. Vamos a ser honestos, no existe, desapareció. Desde el momento, mirá, en el TC, desde el momento que al Torino le sacaron el motor Tornado, ¿sí? No me acuerdo con qué excusa ya, y le encajaron el motor Cherokee, ahí ya dejó de ser Torino. Está bien que en aquel momento todavía utilizaba el Torino su propia estructura, muy modificada, pero era su propia estructura. Hoy día ya no, hoy día no tenés ni el chasis de ninguna de las famosas marcas, ¿sí? No tenés los frenos de ninguna de las marcas, porque los frenos que se usan no son salidos ni de Ford Motor, ni de General Motors, ni de Chrysler, ni mucho menos de Renault. ¿Entendés? Entonces, no usan los frenos de sus propias marcas, no usan la estructura de sus propias marcas, no usan los motores de sus propias marcas. ¿Sí? Toda vez que los motores los manda a fabricar, vos sabés quién. Entonces, ¿de qué me están hablando? Muchachos, ya el turismo carretera es una carrera de pilotos, nada más. Fíjate lo de la línea blanca que yo te decía antes. Sí, y ahí lo vemos bien, perfecto. Mirá cómo el pinchito se tira hacia el otro lado de la línea. ¿Viste? Lo hicieron todos, ¿eh? Lo hicieron todos este fin de semana. Por Esto eso, aclaro, sí. porque vi muchos diciendo, ahí se iba afuera, Moriatis, vi muchos diciendo que Guillermo Ortelli, viendo ahí el toque entre Santini y Moriatis, Ortelli ya no da más, porque ven que el auto que estaba usando Ortelli en el JP, que lo vemos ahí en la punta, que ahora lo tiene Mangoni, bueno, anda bien, pero una aclaración: el auto es el que usaba Guillermo Ortelli, pero el motor es el que estaba Claro. usando Santiago Mangoni en su propia estructura. Claro, Eso si que el motor quede. es de Mangoni, sí. Porque muchos piensan, por ahí, el JP ahora, o dos cosas: o Guillermo Ortelli no da más, cosa que no creo, o el JP le estaba haciendo una cama
y ahora que ya no está más, su auto rinde bien. Pero para mí es por el motor y bueno, no vamos a negar que la capacidad que tiene Santiago Mangoni. Mira, es un muy buen piloto. Tampoco es un fenómeno, pero sí es cierto que el motor que está usando Mangoni, cuando él vino a ocupar el lugar de Ortelli, ahí es cuando Moriatis se queda, lo pasaron como pudieron, se perjudicó Ledesma en esa maniobra, porque bueno, le tocó el peor lugar para poderlo sobrepasar a Moriatis. Te decía que cuando Mangoni vuelve al JP, se trae su propio motor, porque él sabía perfectamente que ese auto con el motor que tenía no iba ni para atrás, ¿verdad? Bueno, y respecto a Ortelli, te voy a decir lo siguiente. Si acá vamos a hablar del criterio de que por los resultados de Ortelli, Ortelli se tendría que que retirar, ¿qué queda para los que terminan las carreras detrás de Ortelli? Mirá, hoy, si mal no recuerdo, creo que el Pato Silva terminó atrás de Ortelli, ¿verdad? Bueno, entonces se tiene que retirar el Pato Silva también. Fíjate en la clasificación final de las últimas 10 carreras. A ver, a ver, a ver. A la CTC le interesa nada más que facturar, nos dice el amigo Néstor Weiss. Bueno, sí, Néstor, tal cual, tal cual. Vos sabés que esto es una empresa, no es una asociación de corredores ya, es una empresa. Desde el momento que manda a fabricar las estructuras, los motores, de que el parabrisas se lo tenés que ir a comprar a que ellos te dicen. Los frenos también, los diferenciales también. Bueno, ¿de quién es el negocio? De la CTC, se cae de Maduro. Pero volviendo al tema de Ortelli, es simple, Lucas, que Ortelli ya tiene una edad en la cual hay que pensar que hay que retirarse, estamos todos de acuerdo. Creo que ganó todo, no necesita demostrar nada, y si sigue corriendo es porque le gusta, ¿verdad? Pero no porque se haya olvidado de manejar. Ojo, Luis Di Palma, su última carrera de turismo carretera, la ganó con 52 años. Y aquel día dio cátedra manejando, ¿eh? Bueno, a Ortelli dale el auto de Canapino. O dale el auto de Werner si querés. Y después me vas a decir si se tiene que retirar o no. Y te reitero, ¿qué queda para todos los que terminan, ya sea una clasificación, o una carrera o una serie detrás de Ortelli? También se tienen que retirar todos entonces, si seguimos ese criterio. A mí me parece una Claro. pavada. Otro ejemplo, sobre todo teniendo en cuenta el buen auto que tenía. ¿Cuántos años tenía Juan María Traverso cuando ganó su última carrera allá por 2004? Más de 50 años. Bueno, y Pero bueno. tenía un buen auto, un buen equipo también, y termina ganando. Por eso me parece Claro. que tanto Ortelli no es. Mira, la gente es muy exitista. Hoy, hay quienes endiosan a Mariano Werner por la carrera que hizo y que ganó. En la carrera siguiente, no te digo la de mañana, porque mañana va a andar bien también y creo que es candidato si no pasa nada raro. No te digo que sea número puesto, porque más de uno esta noche va a estar trabajando hasta la madrugada para tratar de cambiar el auto, de mejorarlo, quiero decir. Pero donde Mariano Werner no termine bien clasificado en un par de carreras, nadie va a hablar más de Mariano Werner. ¿Entendés? Pasa con un montón de pilotos. ¿Quién se acuerda de Ponce de León en este momento? Y Ponce de León es un pilotazo, no me digas que no. Mirá Urcera. Urcera ha tenido el año pasado un rendimiento conductivo excelente. Este año pinta mal, no anda bien. ¿Y quién habla de Urcera? No, porque Urcera es un gran piloto. No, como está, digamos, en posiciones que no reflejan lo que es realmente el chico manejando, nadie habla de Urcera, nadie lo tiene en cuenta. El público es así.
La gente es muy exitista. El mejor siempre es el que gana, ¿ok? Y el que no gana o es un muerto o es un manco o es un perro, fíjate cuántas barbaridades habrás leído en los últimos años de este muchacho Cristian 12. ¿Sabes las cosas que le han dicho en las redes a Cristian 12? Que es manco, que es un muerto, que no sabe manejar, de todo le han dicho. Bueno, y sin embargo, Cristian 12 ha ganado carreras en el turismo nacional, es un tipo que siempre ha corrido y que obviamente nunca ha tenido un auto como para estar entre los cinco primeros. Pero no por eso, ni es un muerto, ni es un manco, ni tendría que dedicarse a otra cosa. ¿Entendés? A ver, fíjate, no sé si tenés la posibilidad de llegar a ver toda la clasificación de la carrera. ¿Tenés eso? Ah. Vamos dando ahí lo vemos. Bueno, Moriatis, otro que está hace bastantes años, décimo séptimo, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero después ya nos encontramos, por ejemplo, con Norberto Fontana y Guillermo Ortelli, vigésimo quinto y vigésimo sexto puesto, respectivamente. Y luego atrás lo vemos a El Pato Silva, por ejemplo. Bueno, es lo que te decía hoy. ¿Vos creés que el Pato Silva no maneja bien? ¿Creés que se tendría que retirar? ¿Por qué? Porque si se tiene que retirar Ortelli, se tiene que retirar el Pato Silva, que salió atrás de Ortelli. Digo yo, Sabino, por ejemplo, que alguna vez ganó una carrera de TC, como salió atrás de Ortelli, se tiene que retirar. Ni hablemos de Spataro, ¿verdad? Cristian 12, ¿quién más sigue en la clasificación? Juan Martín Trucco, otro que se tiene que retirar. Matías Nolesi, Carlitos Okulovich, tremendo piloto. Nicky Trocet, Nicolás Trocet, sí. que viene la temporada. Bueno, fíjate, o sea, todos los que salieron detrás de Ortelli, entonces con el criterio de que Ortelli está viejo y se tiene que ir, se tienen que ir junto con Ortelli, ¿eh? Digo yo. O sea, no sé, me parece que somos muy, muy exigentes, muy exitistas y a veces terminamos realmente crucificando a la gente porque así somos, ¿no? No tenemos la menor idea de nada, pero hablamos, nos encanta hablar. Bueno, y aquí para destacar, tercer puesto de Mangoni, por ejemplo, bueno, Esteban Gini, que por ahí si vemos las anteriores actuaciones no era mucho para hablar. Mauricio Lambiris, que viene después del cambio de equipo, ahora está en el equipo de Laureano Campera, en el LCA Racing, buen quinto puesto. Jonathan Castellano sexto, que por ahí Castellano no estaba tan adelante, así que para destacar también. Y lo vemos ahí que no puede acercarse todavía más a la punta, octavo, a Agustín Canapino. Bueno, esto es un poco lo que yo te planteaba. El TC hoy día está tan parejo, y parejo ¿por qué? Porque los autos prácticamente son iguales. Entonces, al ser iguales, más vale que van a ser parejos. Vos tenés veintipico de tipos, has llegado a tener veintipico de tipos o 20 tipos en un segundo. Bueno, entonces es obvio, sí, que va a haber una paridad. Que era un poco lo que quería la categoría, la paridad. Bueno, la paridad la encontraron, fenómeno. Ahora, a partir de esa paridad, cuando vos no ponés el auto en pista, a lo mejor sin haber encontrado la puesta a punto ideal, podés llegar a terminar 25 en la clasificación, porque te van a estar sacando a lo mejor 7 décimas, 8 décimas por vuelta, menos de un segundo por vuelta. Pero eso, a lo largo de 20 vueltas, te mandó al fondo. ¿Entendés? Esa diferencia de rendimiento te manda al fondo. Entonces, es tan pareja la categoría que cuando vos no le acertaste la puesta a punto perfecta, ibas a penar toda la carrera y vas a terminar por ahí atrás.
¿Entendés? Yo creo que pasa más por ahí la cosa, y no por la falta de capacidad de manejo de tal o cual piloto. ¿Verdad? Me da esa impresión. Míralo a Cristian Ledesma. Cristian Ledesma, campeón de turismo Claro, carretera. Ledesma. Sí, decime. Que bueno, viene de buenas actuaciones en San Nicolás. Y creo yo, luego estaremos repasando quiénes quedan para clasificarse a la Copa de Oro, dependiendo de los resultados de mañana, pero ya hay algunos clasificados que luego repasaremos. Pero sí, Cristian Ledesma, que para mí se merece estar en la Copa de Oro. Luego vemos a Valentina Aguirre, que cayó el rendimiento, sobre todo en esta fecha, y que por más que ya esté clasificado a la Copa de Oro, hay que ver, ¿no? Pero por ahí se puede caer de los principales candidatos. Mirá, ya que me lo mencionás a Valentín, fíjate un detalle, Luquitas. Fíjate la diferencia ahí en la columna de la derecha de más de 10 segundos con Mariano Werra, ¿sí? Quiere decir que en 20 vueltas, Marianito le estuvo haciendo un poco más de medio segundo por vuelta a Valentín Aguirre. Y que vos a la vista no existe, ¿no? Porque pasás vos con tu auto. Y si yo paso medio segundo atrás, vamos pegados. Bueno, fíjate ese medio segundo por vuelta de promedio que le sacó Werner Aguirre, ¿cuánto representa en el total de las 20 vueltas? Una diferencia de 10 segundos que te mandó al puesto 11. Eso también te demuestra lo que yo te digo. Cuando vos no tenés el auto para hacer la pole y estás medio segundo atrás, o 7 u 8 décimas atrás, bueno, ahí tenés los resultados después en la carrera. Eso es lo que te termina pasando, ¿no? Más allá de algún toque, bueno, qué sé yo. Bueno, y ahí luego estaremos lanzando la encuesta. ¿Quién creen que puede estar entre los, por lo menos, los cinco principales candidatos a ser campeón este año? Recordemos, el campeonato termina bastante tarde. Bueno para algunos, malo para otros, allá por el 20 de diciembre, así que nos queda bastante todavía. Sí, por suerte tenemos por delante varios espectáculos más. Y hablando de espectáculo, ¿vos creés que el TC hoy día da buen espectáculo? Porque hoy te vi o te leí, mejor dicho, que vos decías que había sido una buena carrera. ¿Por qué te pareció una buena carrera, Lucas? No, no, buena carrera no. No me pareció aburrida, pero está ahí nomás. O Ajá. sea, tampoco que fue la mejor carrera de la historia. No la tildo de aburrida, pero tampoco vamos a decir que estuvo muy entretenida, que digamos. Pero algo hubo, no en la punta, pero sí, como decía, ahí lo que estamos viendo, el grupito entre Ledesma, Aguirre, De Benedictis, Pocito y Palma, por ejemplo. Pero me fijo en eso. Después, si nos fijamos, el resto no encontraremos mucho. No, o sea, yo creo que fue una carrera, sobre todo en la punta, ¿no? Muy lineal, porque sacando que Mangoni a último momento le roba el tercer puesto al que venía delante de él, después yo no vi gran lucha en la punta para nada. Al contrario, el trencito bastante habitual. Sí hubo sobrepasos en la mitad del pelotón. En eso te doy la derecha. Pero ¿qué te quiero decir? Que últimamente el espectáculo que brinda el TC es muy flojo, muy, muy flojo. Y como yo siempre te digo, a mí me da la sensación de que muchos salen a cuidar su quintita. ¿Qué es cuidar la quintita? Yo tengo que largar dentro de los 10, ponele. Y tengo que llegar dentro de los 10. Me llevo un montón de puntos para el campeonato, cumplí con los sponsors, todo el mundo feliz y contento. ¿Entendés? O sea, muchos están corriendo para el negocio.
no para el espectáculo. Ya no es como antes. Antes vos veías una carrera de turismo carretera donde de repente en la punta tenías tres o cuatro tipos que se iban a sacar chispas, se iban a matar peleando una posición. Tenías en cualquier autódromo al Pato Morresi, a Emilio Satriano, a Lalo Ramos, al Flaco Traverso. Te nombro algunos, ¿entendés? Y los tipos no les importaba nada. Era a matar o morir, Fabián Acuña. Y de repente, no sé cuándo ni por qué, el TC, como muchos dicen, se convirtió en un trencito. Y hoy día ves mucho de eso también. Y no es por las cargas, no es porque tienen la goma muy ancha, es porque hay muchos que tampoco se quieren jugar, porque cuando se tienen que jugar o quieren jugarse, vos viste cómo pueden pasar a otro. ¿Entendés? Las maniobras se hacen cuando quieren hacerse, pero por algún motivo creo que pesa más lo económico hoy de lo que pesaba hace 20 años atrás. Vos Hay que pensá, pensar, ¿no? sí. Lo que vale un TC hoy, y A más eso con la voy. economía. Hay que agregar todo eso, ¿no? Y sí, Luca, vos rompiste un auto y bueno, no sé si lo reparás así nomás, no sé si conseguís la guita para volver a estar en la carrera siguiente. Alguien me decía a mí, yo dije la otra vez, por ejemplo en el Mouras, que vos viste lo que es el Mouras, fuera del asfalto, tenés, si el asfalto lo tenés a los saltos como iban, imagínate lo que es afuera de la pista, ¿no? Cuando no tenés una laguna de medio metro de profundidad, tenés unos desniveles terribles, el tipo que se fue afuera voló por el aire y como me decían a mí, irte afuera en el Mouras nunca te cuesta menos de 50 mil pesos. Vimos en la clasificación ayer, no recuerdo qué parte de la pista, pero se va afuera Pernía y el auto pega un salto. Ah, viste que voló. Sí, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Bueno, Por eso. ¿a vos te parece que ese autódromo está en condiciones? No, No, me dejémoslo de parece, jorobar. el autódromo de La Plata no fuese del presidente de la categoría, yo creo que no estaría habilitado, me parece, porque no da a correr en el Mouras y primero el asfalto que tiene, uno entiende los problemas económicos y todo, pero necesita un reasfaltado urgente el Mouras. Bueno, pues vemos la seguridad que tiene, que no es mucha, y más cuando llueve con las lagunas que se forman. Hablando de seguridad, hoy vos marcaste un tema que creo que me mostraste una imagen de alguien, fíjate si la tenés por ahí, La de está alguien buscando. que, sí, búscala, creo que era alguien que salía de boxes y en vez de hacerlo parar en la calle de boxes esperando que pasen todos, lo hacen parar prácticamente al costado de la pista. Claro, o ¿Puede sea, ser? si ya alguno venía a los pontonazos, difícil, pero en el TC pista puede pasar, y había algún despiste para ese lado de la pista, tranquilamente lo podía partir al medio al auto de Escoltore, y se supone que lo hacen esperar por seguridad, pero haciendo eso no es muy seguro. ¿Vos viste cómo Así. salió cuando se toca Mazacane? ¿Cómo sale el auto de Mazacane para afuera? Bueno, yo me acordaba de Escoltore parado ahí, esperando que pasen todos, y digo, si llegase a pasar algo parecido a cómo se despista Mazacane, está bien, Mazacane sigue de largo en una curva, pero porque hubo Ahí varios que. Dale, a lo ver. estamos. Ahí está, en el Ahí círculo rojo. está a Escoltore. Uno piensa, bueno, pero justo está la captura cuando Escoltore estaba saliendo. No, estuvo varios segundos así, esperando a que pasen todos y así poder salir. Pero me parece que lo tendrían que haber hecho esperar ahí donde está terminando el paredón de boxes, ¿no? Me parece, Luca, sí. Quieren hacer Lucas.
seguridad, tenían que pararlo ahí, no ahí donde, porque eso está indicado por los comisarios deportivos. A la izquierda del círculo rojo vos ves venir los autos. Bueno, por allá al fondo, que está la salida de la última curva, no sé si fue hoy o en la otra carrera que hubo acá, en el Mouras, que se habían desbandado en la última curva y alguno pasó por ahí, por donde está Escoltore, bastante, bastante rápido por el pasto. No me acuerdo si fue este fin de semana o el otro. No, el otro creo que fue. Bueno, ¿qué pasa con este muchacho parado ahí? Digo, ¿te das cuenta? Hay incongruencias, ¿viste? Hay cosas que no se miden o seguimos como siempre. Este es el país del masomenismo, ¿viste? Hacemos todo más o menos, total no pasa nada. ¿Hasta qué pasa? Y bueno, El tema. qué sé yo. Ahí está. Porque uno tiene que pensar, bueno, todavía no pasó nada, pero puede pasar. Hoy, lamentablemente, y le explicamos a los oyentes, todavía no tenemos el resumen de la carrera de hoy, pero vi que en un momento, bueno, abandonó Alan Ruggiero. Y vi que dejaron ahí el auto. En el medio, ahí entre después de lo que sería el curvón, después la curva 2, después de eso, después de eso, quedó el auto ahí, luego él se baja, queda ahí arriba del techo del auto. Ah, lo vi sentado arriba del techo, sí. Pongamos un caso hipotético de que un auto se quede sin frenos y vaya hasta ahí y parta al medio el auto. No Ah, sí, pasó, mire. pero podría pasar. No te quepa duda que puede pasar. Es más, crucemos los dedos para que no pase. Y te Conociendo, digo, sí. conociendo estos últimos años que los TC y los TC pistas sobre todo vienen con problemas después de. Sí, no sé, como hasta ahora creo que no hemos tenido la desgracia del año anterior donde hubo tanto problema de freno, ¿verdad? Y sí, porque recordemos 2019, en Paraná, en el TC Pista, ya ni recuerdo qué piloto fue, pero que salta ahí, o sea, de la chicana, la última, y luego impacta contra el paredón que se rompe y cae arriba de un espectador que estaba ahí nomás, y lo termina Sí, lastimando. sí. Después, otro ejemplo en Rafaela, con el TC, si no me equivoco, que ya ni me acuerdo, creo que Christian Ledesma se queda sin frenos, termina impactando contra Alan Ruggiero o al revés, creo que fue. Mira, desgraciadamente la seguridad de los autódromos argentinos está muy, muy lejos de lo ideal. Otra vez esta semana, en uno de los posteos nuestros, vi un comentario que había que ir a correr a Rafaela sin chicanas, que los pilotos actuales no son valientes, por decírtelo de alguna manera elegante, porque no se animan a ir, etcétera, etcétera, etcétera. Desde ya, el autódromo de Rafaela no está ni remotamente preparado para correr en el óvalo. Vos sabés muy bien que le faltan todas las barreras Seifer alrededor, ¿sí? Entre otras menudencias. Y bueno, pretender correr en esas circunstancias, en el óvalo de Rafaela, y es decir, bueno, muchachos, ¿dónde firmo el testamento? Chau, nos vemos, me voy a morir. Chau, nos vemos. No, es imposible, es una locura. Por Y hay gente que da manija, que quieren correr. ejemplo de primer mundo, Alemania. Está el Euro Speedway Lausitz, el Lausitzring, donde corre el DTM, y es un trióvalo, así como el NASCAR. Bueno, en su momento corrió la CART a principios de este milenio, y bueno,
No, fallecieron varios pilotos ahí, bueno, el accidente de Alex Zanardi. Luego hacen un buen circuito interno, que es el que se usa, pero por más seguros que sean los DTM, que son de los autos de turismo más seguros que hay, más allá de eso, no corren en el trióbalo porque no tienen una safety. Por ejemplo, estamos hablando Obvio. de Alex. Sí. Imagínate, no la tienen colocadas ellos, las barreras. Vamos a querer correr nosotros en el óvalo de acá. Y dentro de todos te digo, ¿no? Fue una gran suerte que no hayamos tenido lluvia este fin de semana. Porque si no, otra vez, Sí, todos los que totalmente. se fueron, Lo que dije el ¿viste? jueves. Lo que dije el Claro. jueves. Ojalá nos llueva. No, no sé qué estará en el pronóstico para el día de mañana, pero esperemos que No, haya no suerte. creo. Y como lo hubo hoy, y no caiga ni una sola gota. Porque, y hay que decir, se preocuparon, se ve, un poquito por la estética del autódromo, porque, bueno, obviamente es el TC, pero cuando corre el Mouras no se ve tan maquillado como lo hicieron para este fin de semana. Mira, es un tema que da para hablar horas. Si vos querés, ¿no? Porque la dirigencia del automovilismo argentino tiene ejemplos sobradísimos de que la seguridad es en lo último que nos vamos a fijar. ¿Sí? Te puedo nombrar accidentes que ha habido. El accidente que tuvo Andrea Bianini en su momento, donde cuando se le despista el auto, ¿sí? Pasa por arriba de una alcantarilla que estaba en desnivel respecto del piso, y ahí es donde el auto sale volando. Bueno, Bianini quedó paralítico, pobrecito, gracias a eso, porque si a los costados del pavimento hubieras tenido el césped como corresponde, ¿sí? O camas de leca como corresponde, Bianini hoy a lo mejor estaría caminando por los boxes de cualquier autódromo, comentando carrera, no sé, o lo tendríamos sentado en cualquier programa de automovilismo, y sin embargo, ¿cómo terminó? Bueno, no hablemos de Raúl Petrich en el propio Rafaela, cuando se incrustan contra un Warray que estaba mal colocado y encima mal puesto, no hablemos de Guido Falaschi, en fin, ¿qué te quiero decir con esto? Que es una materia pendiente en la Argentina el tema de la seguridad en las carreras de auto. Así no fue y espero que así no nos tenga que ir. ¿Ok? Luquita, mira, vos sabés que tenemos 1 hora y media de programa. Ya que las redes no suben las imágenes todavía de la carrera de hoy, del TC, ¿queremos volver a la Buenos Aires Caracas como para ir Sí, terminando el café? Dale, 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 si querés. estaríamos si me aguantas un poquito, igualmente, bueno, sí, acá el comentario de Néstor, siguiendo algunos ejemplos, y sí, recordemos que Mouras Bueno. perdón, el otro día no, en unos días será un nuevo aniversario de su muerte, ¿no? En el semipermanente de Lobos, ¿no? Aparentemente contra un talud de tierra, y 2 años después, en el semipermanente de La Plata, el accidente también del Pato Morresi, que ya era otro referente de Chevrolet. Angeletti, Oscar Angeletti, si mal no recuerdo, se pega en Santa Teresita y contra una columna. Eso te demuestra, ya no hablemos de lo de Mouras y Morresi, porque lo hemos dicho mil veces, que bueno, es el precio que pagaban los muchachos que corrían en aquella época por la pasión que sentían, ¿no? Por el automovilismo. Porque realmente los hacían correr en circuitos, va, es una forma de decir, que no tenían nada que ver
con un auto de competición, no estaban preparados para soportar un despiste, toda vez que usaban rutas que eran rutas comunes, que vos tenés una banquina en desnivel con una zanja que va paralela al asfalto para escurrir el agua de lluvia. Bueno, si a vos te parece, o a alguien le parece, que correr en esos lugares es lo indicado, y todavía te salen diciendo que no, esas eran épocas. Claro, eran épocas para vos, que te comprabas la revista Corsa o la Automundo, o Carburando, que empezaba a transmitírtela por televisión, y la veías tranquilito desde tu casa. Sí, eran unas épocas bárbaras, pero no para estar sentado arriba del auto de carrera, porque en donde se te reventaba una cubierta, chau, fuiste a integrar el paisaje, y en el mejor de los casos podías terminar 150 metros campo adentro, con el auto todo roto, pero vos entero, ¿sí? Bueno, no, acá no. Acá se han corrido innumerables grandes premios de turismo carretera por lugares que realmente jamás se debió correr. Cualquier carrera de TC en ruta era un desastre, cualquier carrera, por... Sí, decime. Ya los 90 ya no eran una época como para seguir corriendo en ruta. Ya los No. 80 estaban demostrando un poco y los 90 me pareció definitivo. Por suerte, desde un punto de vista, ¿no?, de la seguridad, se deja de correr en ruta en el 97, ¿no? Sí, en Santa Teresita fue la última que se hizo. Mirá, yo, sí, decime. Por ahí, sí, alguien, es que esto lo hablamos en otro programa, hacer la inversión para hacer algo estilo Le Mans es muy grande y andá a saber quién la quiere hacer, no muchos. No, 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 no. Eso. No es quien la quiere hacer, es que es imposible hacerla y... Disculpame, ¿no? Si Sí. en algún momento. Por ahí desde la CTC es que no, pero ponerle que alguno se la haya cruzado por la cabeza, ir mejorando la seguridad de los semipermanentes. Pero poco le importaban, pero si vemos hoy un semipermanente que fue semipermanente en su momento, Rutero, ¿no? Potrero de los Funes es un claro ejemplo. Y que hoy en el mismo trazado que era en los 80, que tuvo pocas ediciones, recordamos un accidente muy fuerte, en los 80, hoy es uno de los pocos autónomos argentinos con certificación FIA. Bueno, pero ¿por qué? Porque hicieron las cosas como debían hacerlas. Mira, acá Néstor te dice que encima las gomas no aguantaban. Y no, ¿cómo iban a aguantar? Usaban unas gomas Pirelli Cinturato en un auto de 1.200 y pico de kilos que encima iba a 250 kilómetros por hora. ¿Sí? Las carreras, cuando llegaba el mes de octubre, noviembre, o sea, esta época, se hacían en ruta al rayo de sol, el asfalto a 50 y pico grados, 60 grados, ¿y qué goma te iba a aguantar? Se te desbandaba una goma, se te rompía una goma, y chau, eras historia. Escúchame. Además de eso, te vuelvo a repetir, si a vos, en un auto de carrera, lanzado, se te revienta una goma, como pasa ahora en algunos autódromos, bueno, el tipo la puede pilotear, pero cuando pierde el auto, se fue al pasto y no pasó nada. ¿Entendés? En las rutas, cuando a vos se te reventaba una goma, te ibas a la banquina. ¿Y qué era la banquina? Un pozo que tenías al costado del asfalto. ¿Entendés? ¿Cómo no ibas a volcar? ¿Cómo no te ibas a pegar contra una alcantarilla? Alcantarilla del cemento, al lado del asfalto. Escuchame, árboles. No, que Dios me perdone, dejate de joder. ¿Cómo no se iban a morir ciento y pico de tipos corriendo en la ruta, por favor? Y todavía hay gente que quiere volver a correr en ruta. Pero Claro. Pues. te termino con esto, a ver si podemos volver a lo de la
Caracas. Sea, esperemos volver. Sí, te decía, hoy día, si vos querés agarrar un circuito, ponele el mismo de Lobos, te digo Lobos como te puedo decir, el Triángulo de la Plata. Si vos quisieras adecuar ese lugar y hacerlo un circuito semipermanente, te vas a encontrar con varios problemas. Primero, tenés que sacar las banquinas, o sea, yo digo banquina y tenés la zanja de la banquina, ¿verdad? Muy bien. Tenés que nivelar todo, o sea, tenés que hacer un sistema de drenaje de agua para que cuando llueve, el agua que se escurra del pavimento no vaya a quedar en una laguna como pasa ahora en el Mouras. Tenés que hacer un sistema de drenaje como corresponde. O sea, tenés que sacar la zanja que va paralela a cualquier ruta del país. Primero. Segundo, tenés que empezar a cortar un montón de árboles, correr postes de luz, columnas de alumbrado, de telefonía o de lo que se te ocurra, ¿no? Lo tenés que sacar todo eso, todo, y llevártelo por lo menos a unos 80 metros campo adentro. ¿Sí? Vos pensá en lo que yo te estoy diciendo, ¿eh? Con lo cual te vas a encontrar con un problema. Si vos a 30 metros del asfalto o a 20 metros tenés el alambrado del campo del tipo que vive ahí o que tiene su explotación ganadera ahí, le vas a ir a meter las columnas de luz, los postes y todo adentro del campo. ¿Sí? O sea, ya estás teniendo un problema. No te da el espacio físico para hacer a los costados de la pista, digamos, el espacio necesario como para que un auto que se despiste vaya a campo traviesa hasta que se pare en algún lado. Muy bien. Después, ¿cómo parás a los autos? Los TC de hoy, hablamos de 270, 280 kilómetros por hora. Muy bien. En algún lugar, a los costados de la pista, vas a tener que tener o barreras de gomas o vas a tener que tener la barrera Safer para evitar que el auto que viene lanzado a más de 200 siga viaje para andar a saber a dónde. Bueno, todo alrededor del circuito, que a lo mejor mide 7, 8 kilómetros, 6 kilómetros de largo, o 10 o 12, según, tenés que hacer las barreras de contención. ¿Sí? Vos fijate de la inversión que estamos hablando. Tenés que mover guardrails, tenés que eliminar las alcantarillas que hoy por hoy te pasan por debajo de las rutas. Hay campos que tienen desnivel, ¿no? Natural, y que cuando llueve escurren el agua de lluvia de un lugar hacia otro. Para eso existen las alcantarillas, para que el agua no se te haga un dique contra la ruta, sino que se escurra y siga su camino en la pendiente natural, en el declive natural. Bueno, vos no podés tener una pista de carrera con una alcantarilla pegada al pavimento, que es un coso de cemento ahí, que en donde te pegó un auto salió volando o se desarmó. ¿Entendés? Como le pasó, creo que fue a Tauri, en Monte, hace muchos años, se despista, se cae a la zanja, va patinando por la zanja, porque estaba llena de agua, hasta que se encuentra una alcantarilla, pega con la alcantarilla y explotó el coche. Era una Coupé 2, explotó. No me acuerdo si se mataron, pero no faltó nada si no se mataron. Bueno, tenés que desarmar y sacar todas las alcantarillas. ¿Sí? Mirá de la obra de estructura que te estoy hablando. Y después vas a tener otro problema más. El público. ¿Dónde lo ponés? ¿Adentro del campo de Don José? ¿Lo dejás parado atrás de las barreras que tuviste que hacer? ¿Que se quede parado ahí? Que entre con el auto hasta ahí, que si llovió no va a poder entrar, como pasaba en las viejas épocas, que caían 20 gotas y era todo un barrial infernal, y vos no tenías dónde entrar con el auto para verlos pasar por una recta. ¿Qué haces con el público? ¿Le construís tribunas? Ponele, ¿a dónde? Adentro del campo de fulano, de mengano. Sí, Horacio, vemos el sí. comentario de Nico Pisarello. Dice: el Sí. rally o el Dakar no corren de lugar ni banquinas ni columnas. ¿Por qué el TC no?
porque el tema de un semipermanente es económico y social, sería imposible manejar al público de TC. La velocidad de los autos sería un tema reglamentario. Lástima que no lo tenemos a Nico acá con nosotros. Puedo compartir lo que piensa, pero te vuelvo a repetir lo del público. Estábamos con el público. En el rally, vos lo has visto en Córdoba o lo ves habitualmente por la tele, muchas veces se corre en lugares que son tan accidentados que el público puede estar elevado respecto de lo que es la pista, entre comillas, por donde van a pasar los autos, ¿sí? No siempre, ¿eh? También hay otro lugar, en Europa también ves los tipos al costado del camino, que se corren cuando va a doblar el auto, eso lo habrás visto. Bueno, otra locura. En Mónaco, en el rally de Mónaco, Sí. hubo un accidente de un auto y falleció un fan. Pero más vale, porque tampoco tiene mucha razón de ser a nivel seguridad, ya el rally en ciertos lugares, ¿eh? Ojo. Pero volvamos al TC. ¿Dónde metés la gente? Le tenés que hacer. ¿Vos pensás que a una carrera de TC te van a ir no menos de 20, 25 mil personas? 20 o 25 mil personas, cuando no 30 mil o 30 y pico mil como ha pasado. Muy bien, ¿dónde los vas a poner? Volvamos a pedirle permiso a don José para armar estructuras de tribunas tubulares adentro de su campo. ¿Sí? Tenés que armar las tribunas para la gente en determinados lugares y después las vas a tener que ir a desarmar y llevártelas. Porque si vos sos don José, le vas a decir al organizador: señor, todo muy bonito, pero no me deje esta porquería acá adentro, ¿eh? Llévensela. Muy bien. Y los baños para la gente. O vamos a seguir haciendo como se hacía en aquellas épocas donde vos no podías llevar una mujer a ver una carrera de TC, no podías ir con toda tu familia, porque si vos tenías una mujer y una nena, ¿dónde la hacías ir al baño? ¿Verdad? Bueno, con todo esto que yo te dije, ¿qué te quiero decir? Que hoy por hoy, la infraestructura que vos tenés que armar para montar un circuito semipermanente es imposible de sostener en lo económico. Imposible. ¿Quién va a hacer una inversión semejante para que después te den, ponele en el mejor de los casos, dos fechas por año? ¿Sí? Tenemos a Juan Costa Maño con nosotros para Oh. hablar de esto. Bienvenido. Hola, Buenas Juan, noches. buenas noches. Buenas ¿Cómo noches, no te sé si va? se escucha, no sé si se escucha. Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Perdón que entre así de improviso al programa de ustedes, lo estaba escuchando. Estuve escuchando todo el Peor programa, muy buen programa, muy buen programa. es no venir, peor Sí, es no no, venir. no, 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 bueno, peor es aducir ciertas y determinadas cosas y decir que uno no va a estar. Sí, El que lo tenés está razón. viendo, el que lo está viendo sabe, al que le quepa el sayo que se lo ponga. Excelente programa. ¿Qué decir, Horacio y Luca? Sobre todo Luca. Qué crecimiento en este tiempo. Increíble. La verdad, estamos todos contentos en el grupo de administradores con todo lo que lograron, muchachos, y el programa de hoy. Tiene mucho que ver, se nota justamente en el día de la entrevista deportiva. Ustedes, yo sé que ustedes lo querían, jodían con eso hoy a la mañana, pero el mote de periodista deportivo lo tienen ganado. Hay muchos periodistas deportivos que hacen agua por todos lados y me parece que este programa amateur, como ustedes le llaman, tiene más profesionalidad que varios de los que están en los medios importantes. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas No, gracias. no, Creo que gracias, es no, un por poco favor. exagerado. Hoy cuando Lucas decía felicidades, yo le digo, perdón, ¿por qué? Y me Claro, dice, ¿qué? ¿El día de qué era? claro, le digo, ¿qué es eso? Y me dice, es el día del periodista deportivo. Y le contesto, perdón, ¿y nosotros qué tenemos que ver con eso?
Tienen el gen del periodista deportivo dentro. Y si bien no hay un título colgado en una pared, muchos periodistas que se dicen periodistas tampoco lo tienen, ¿no? Hacen un trabajo que a veces los periodistas no quieren, tratan temas que a veces los periodistas no quieren tocar. Hoy en la transmisión del TC empezaron a nombrar autos emblemáticos, no sé si lo habrán escuchado, autos emblemáticos que tuvieron un solo sponsor en toda la historia. No. Y no podían decir las marcas. No, me acuerdo. Me acuerdo, sí, me acuerdo. A mí me parece una cosa, realmente. Por más de que no te pague esa marca, digamos, ya no colabore con tu programa, ¿por qué no lo puedes decir? ¿Por qué no puedes decir que Marco de Palma tenía el auto con la publicidad de Derby? Derby, un pucho, como los que jugó Horacio, no sé, bueno, la marca no creo, pero... No, los que fumo yo no esponsorean a nadie. Ajá, los que vas a dejar de fumar. Dios te oiga, sí. No, no, Dios, me está escuchando todo el país, Horacio, a través de StreamYard. me parece que tiene que ser así, para fin de año. ¡Oh, qué bien! Y ahí sale la gente, ¿no? Ayudando a los periodistas, diciéndole, por ejemplo, distintas marcas, distintos autos emblemáticos del TC que tuvieron un solo sponsor. Pero a mí me llamaba la atención que no lo podían nombrar, no lo podían decir. Y después dijeron ADMA, y ADMA es una marca actual. Yo en este momento me giro hacia la izquierda, en el lugar donde estoy, y tengo un microondas marca ADMA, o sea que era más o menos lo mismo. De todas formas, yo creo que nadie se acordó de la de Buenos Aires-Caracas, nadie trató la Buenos Aires-Caracas, y nadie trata de lo que ustedes dicen de los semipermanentes en los otros programas. ¿Por qué nadie lo dice? ¿Por qué nadie dice que no se puede volver más a la ruta por esto, por esto y por esto? Yo no espero mucho de gente que todavía le sigue diciendo marca a Torino, pero esperaría que alguien se pronuncie, como también esperaría que alguien se pronuncie sobre la porquería que es el Autódromo de La Plata hoy. Esa recta principal infame que tienen, que se ve desde el costado de los pozos, y toda la infraestructura en general, los escapes llenos de agua, y lo que es el circuito en sí, ¿no? Hoy, la carrera que yo vi, que yo me animo a decir y que yo vi, fue divertida por los toques que hubo. Divertida por cuatro pescados. No sé dónde está la diversión. Pero yo no sé si hoy el Autódromo de La Plata puede llevar el TC. No lo sé. Yo te diría que no. No, yo te diría que no. No, no, yo te diría que no. Nosotros no. Lo hablamos. Sí. Mazacane, me parece, se estaba dando cuenta. Por eso el TC dejó, no corrió en 2018 y 2019. Sí, Mazacane siempre decía, está ahí por las dudas. Pero claramente me parece que son conscientes, y son conscientes, de que Mouras no da como para ni siquiera tener un zonal. Creo que hay circuitos de tierra que deben usar un zonal más seguros que el Mouras. Puede ser una exageración. Sí, sí. Vos, Horacio, sabés que yo estoy acá en la costa, en este momento, sí, en la cuestión de trabajo, y yo creo que el circuito de Dolores tiene, capaz que tenga más seguridad que el Mouras de La Plata hoy. Que no te quepa duda. Que no me quepa duda. Pero después todo, o sea, vos no te podés despistar y caerte un bañado. Yo conozco esa zona, de La Plata, por la cuestión del trabajo también, ¿no?
Es un inundable, vos lo conocés también muy bien, pero con trabajo se podía hacer algo bueno. De todas formas, las curvas de radio constantes en ningún circuito ayudan al espectáculo, en ninguno. Las curvas con mucho apex, que es lo que tiene la plata, en donde el tipo de adelante se te pega la cuerda, ¿cómo haces para pasarlo? Le tenés que pegar un cañonazo, lo tenés que tocar, generas un toque, el tipo se cruza en el medio de una curva de radio constante donde queda vendido para el que viene detrás, y generalmente se arma un gran quilombo. No sirven esos circuitos. Mirá, Juan, yo le decía a Lucas hace un ratito que más allá de lo que hoy día sería una inversión inviable, inviable por la situación económica de nuestro país, ¿no? Pensar en volver a hacer una carrera en un semipermanente ya no da. No da porque vos no te olvides que tenés que pensar no solamente en la carrera en sí, tenés que pensar en la gente, cosa que esta dirigencia en su perra vida pensó en la gente. ¿Sí? Fíjate el comentario que tenemos acá abajo de la pantalla de sí, lo de que una te dice. Que estaría bueno que aparezca en el programa, ¿no? Lo queremos tener a Nico, desde ahora. Sí, pero no sé qué le pasa, ¿no? Es como que le huye a las cámaras. Ah, la fama, los focos de la fama lo alejan. A mí me encantaría hablar con él. Pero tenés razón, Horacio, todo lo que conlleva una carrera, ahí recién Lucas decía lo de Le Mans. Vos tenés que pensar que Le Mans y en general la ruta europea son otras cosas. SAT, la parte de la ruta, la parte de la recta de Le Bonnevier, cruza por una ciudad, está en una zona urbana, no tiene las alcantarillas que nosotros conocemos aquí, se usa una vez por año, se cierra una vez por año, se consensúa a la gente una vez por año, decirle, mira, loco, no salgá por acá, salí por otro lado, y acaban a pasar los autos y listo. ¿Cómo se hacía en Potrero, no? De todas formas, bueno, Potrero es algo muy, muy particular que me comentó gente de la zona, no sé si debo comentarlo, que hay una cuestión de, bueno, que hay gente que se está quejando o que se quejó, gente muy poderosa. ¿De qué se queja que no puede salir de los días de carrera? Que son 3 días solamente, ¿no? Bueno, pero bueno, está ese tema. Bueno, ese tema, perdóname que te interrumpa. Sí. Sí. De ese tema, primero te digo que acá tenemos un comentario del amigo Néstor que dice que Mazacane ya le compró botes y salvavidas a los banderilleros. Sí, patas de rana y snorkels. Es que no, los van a necesitar. Sí, decí que sí. No llovió. Pero mira, tocaste un temita que yo el otro día sobre el cierre del programa se lo había comentado a los chicos. Vos sabés que se viene dando un fenómeno con esto de ciertos desarrollos urbanísticos, ¿no? Ah, sí, ya sé por dónde viene. Claro. No, pero es una realidad. Mirá, vos tenías un autódromo como el de Benavides, donde, si bien no ibas a traer a la Fórmula 1, ni mucho menos, era un circuito que permitía desarrollar una serie de categorías zonales, era un lugar de muy fácil acceso, era en el medio de la nada, y un buen día, enfrente, comienzan las obras de lo que hoy se conoce como Nordelta, de un lado. Y del otro lado empieza una urbanización para un loteo de un country también. Muy bien. Las casitas del country se empezaron a edificar, empezó a llenarse de casas el country, Nordelta, vos viste lo que es, y de repente
Toda la gente que compró su parcela y que construyó su casa sabiendo que tenía un autódromo a 300 metros, empezó a mover influencias para que el autódromo desaparezca. Ahora, yo me pregunto, vos vivís en un país donde tenés una superficie de kilómetros cuadrados que se lee en millones. ¿Vas a comprarte, porque tenés el berretín de vivir en un country, me parece perfecto, vas a comprarte una parcela en un country que está a 300 metros de un autódromo, que vos ya sabés que existe? Claro. Pero vos te compraste la parcela igual. Una vez que armaste el consorcio entre todos tus vecinos y qué sé yo, empezás a querer moverle el piso al autódromo. Flaco, ¿por qué no te fuiste a vivir a otro lado? Si el autódromo estaba antes que vos vinieras. Y traspolalo a lo que vos quieras. Traspolalo a aeropuertos. Bueno. A polígonos industriales. Mirá, yo me voy a pegar a un aeropuerto y después digo, che, me molesta la Babel. Loco. Sabía que era el aeropuerto. Ahí está. Obvio. ¿Qué es primero el huevo o la gallina? Todos sabemos lo que es primero. Fue primero el autódromo. Rosario le pasa lo mismo. Rosario le pasa lo mismo. En el autódromo estuvo primero y luego estuvo la urbanización. Hay problemas también en Monza. Por eso en la curva grande están esos paneles de madera que se ven en las pruebas a veces, donde el ruido pega y vuelve hacia el autódromo cuando hay una urbanización cerca. Yo creo que vos te mudás sabiendo dónde te mudás. No es que te mudás. No sabía que había un autódromo acá. No sabía que había un autódromo. Flaco, escucha. Claro. Me parece que no es el huevo y la gallina. Ya sabemos que es primero. Sabemos que es el autódromo primero. Después, Potrero en sí, hay una urbanización, pero es la gente, no quiero entrar en esa, bueno, es la gente que habita la urbanización el problema, porque vos sabés que no somos todos iguales, hay un peso, digamos, específico en una balanza donde yo peso más y tengo más dinero. Está bien, Juan, pero ¿sabes qué pasa? Sí. Vamos, perdóname. Vamos a suponer que vos mañana, por el motivo que sea, decidís con tu familia irte a vivir adentro de un country. Ojalá, Potrero, ojalá. Dios, bueno, quiere. Ahora, sí. yo te pregunto. Yo sé que vos no te quejarías. Claro. Pero vamos al ejemplo del aeropuerto. Vamos a suponer que un aeropuerto que tiene un tráfico nocturno de aviones comerciales, obviamente te va a joder la vida, ¿sí? Sí. Porque a cual... Muy bien. Ahora, digo yo, ¿te lo vas a comprar el lote en el country que está al lado del aeropuerto? No, te lo vas a... Claro, olvidate. Bueno. Me voy al lugar más alejado donde me cante el pajarito a la mañana. Por eso, bueno. Entonces, no es un poco ya un tema de la clase de gente, no, sino Horacio, de la mentalidad de alguna gente. Sí, es romper las pelotas. Bueno, yo no lo quería decir. Perdón la palabra, pero es romper las pelotas. Argentina tiene miles de kilómetros cuadrados donde ir a vivir y vos tenés que ir a vivir justamente donde hay un autódromo. Mirá, mirá, pasa lo mismo. Y si te mudás, pancatela. Y si te pongas mudado, dátela, ¿no? Mirá, el Gálvez, yo te hablo del Gálvez. Muy cerca del Gálvez, en su momento, se construyen una serie de edificios y torres, un complejo, sí, un complejo. Que se llamó Lugano 1 bueno. y 2. Muy bien. Todos los que se fueron a vivir ahí, se fueron a vivir ya existiendo el Gálvez. Yo les reconozco, porque he estado algún domingo de carrera adentro de alguno de esos departamentos, te puedo asegurar
que cuando los motores Chevrolet llegaban casi a 10.000 vueltas, los varilleros, y pasaba Satriano por la recta principal, se vos... No, 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 escuchame. Se te caía el pingüinito del vino. Más o menos. Y vos decías, ese es un Chevrolet. Claro. Y te miraban, ¿viste? Y ah, bueno, Horacio, ¿sabes? ¿Ves? Ahora no se sabe porque están los... ¡Qué bueno claro. El varillero! Con claro. B larga y griega. Seguro. Sí, tener razón, en ese sentido tenés razón. Bueno, resulta que si bien retumba, es molesto, yo sí. Lo sé, sí. Pero el autódromo ya estaba, flaco. Sí. ¿Qué culpa tiene el autódromo que a vos se te haya ocurrido irte a vivir ahí? La bueno, urbanización, no sé. ¿De qué año está, te acordás? Mirá, los complejos de Lugano 1 y 2 se empezaron a construir hacia fines de los 60. Sí. Y creo que se inauguraron por allá por el 69 o el 70, si mal no recuerdo. El autódromo estaba en el año 48. Y bueno, entonces, ¿de qué me están hablando? Aunque el documental de Fangio obvie esa parte, el autódromo está construido en el año 48, ¿sí? Como el grupo que moderamos, no puedo hablar de política, tampoco puedo hablar de política. Pero... estuvo antes el huevo que la gallina. ¿Qué? Si ¿con toda seguridad? Sí. Y si vos te mudabas ahí, sabías que ibas a estar cerca de un autódromo. Que era internacional, aparte. Podía traer, qué sé yo, una carrera de moto 50 en la 1. Sí, o podía traer, claro, la Fórmula 1, sí. Exactamente. Y es uno de los pocos autódromos que quedan dentro de ciudades. Va sacando, obviamente, los callejeros, ¿no? Porque Spa queda en el culo del mundo, en un pueblito, en medio de las montañas, en pueblitos, digamos, pero en una gran ciudad, es uno de los pocos autódromos que todavía existe. Bueno, en Brasil hay uno, no mucho más, Ciudad de México. Qué sé yo, pensando en América, Cota está en un lugar, el circuito de las Américas, ¿no? Estaba sí. En un lugar donde era un basural donde quemaban cubierta. O sea, en el medio de la nada. Vos en Buenos Aires salís de tu casa, no sé, vos vivís. Yo en el barrio, yo vivo en el barrio de Floresta, pero te cuento... Bueno, vos vivís en Floresta, ¿cuánto te queda el autódromo, por ejemplo? 20 cuadras, 25, bueno, ponele. 25 cuadras, subí de tu casa, salí de tu casa el auto, llegaba a 25 cuadras, llegaba al autódromo. ¿Dónde lo haces? Bueno, pero ¿dónde? Te explico. Pero Juan, cuando... te digo, cuando yo aprendí a manejar, fines de los 60, digamos... yo me acuerdo que mi viejo... Sí, olvídate. Blanco sí. Y negro, por lo menos. Sí, por lo menos. Y, bueno, gracias, Juan, gracias. No, algún día te va a tocar. Pero, sí, obviamente, ya me está tocando, no tengo problema. Sí, quédate tranquilo, ¿eh? Ya, quédate sí. Tranquilo. Esto me hace acordar a uno que cargaba a mi viejo porque mi viejo era pelado. Y le decía... ¡Uy, mire, Luis, se está quedando pelado! Y mi viejo lo miraba y le decía, ya te va a tocar. Hoy lo veo caminando a aquel y está tan pelado como estuvo mi viejo. Pero bueno, te decía que cuando hacen el Gálvez, lo hacen pegado a lo que es el Riachuelo, ¿sí? En un sector sur de la ciudad, suroeste, digamos, que era todo campo... Sí, bañados, el culo del mundo, digamos. Sí. Pero sí, escúchame. Cuando yo iba a aprender a manejar para el lado del autódromo, lo que sería hoy un lugar que existe un supermercado Jumbo y del otro lado enfrente. Pusiste una marca, no nos auspicia. Y la voy a poner, y la voy a seguir poniendo. Bueno, enfrente hoy de ese supermercado. Tenés unos complejos de edificios
está la Villa Olímpica que hicieron, ¿no? Que te digo que el nivel de los edificios está a la altura de los de Puerto Madero, ¿eh? Bueno, pero ¿qué te quiero decir? En los años aquellos, vos ibas por ese lugar, que hoy está completamente urbanizado, y se te cruzaba una perdiz caminando, ¿entendés? Mirá de lo que te hablo. Había tipos acá en el barrio que criaban perros de caza y se los llevaban allá cerca del autódromo a entrenarlos porque había liebres y perdices. Era el medio de la nada. Claro. Pero la planificación urbana hizo que que se vaya acercando de casas y de cosas, digamos. Bueno, está bien. Lo que no hizo la planificación. Obviamente, pero lo que no hizo la planificación es decir al tipo que compraba la casa, che, la tenía todo. O sea, acaba el ruido. Vos estás de acuerdo con que haya ruido. Si hay ruido, hay mucho ruido. Si vos la conocés, andá, viviste a Carapachá, viviste que esto. Bueno, y del otro lado. Y con esto te cierro el tema porque quiero que Lucas nos muestre alguna imagen de la Caracas que supuestamente nos la puede llegar a mostrar. Te decía que del otro lado del Riachuelo está el partido de Lanús. Muy bien. Todo aquello que también era campo se fue urbanizando. Medio a la que te criaste, son barrios bastante humildes, qué sé yo, pero se fue llenando de casas y de gente. Vos tenés que ver la movida que están haciendo los de Lanús, queriendo que se vaya el Gálvez, porque dicen que les molesta. Váyanse ustedes, muchachos. Y qué sé yo, parece que sí. Es como pone Nico, digo, en el tema del aeródromo, ¿viste? Es como que vos sabías que estaba eso. Claro que sí, ahora bancátelo. En el Palomar estuvo mucho, digo esto y ya está, estuvo mucho tiempo una base aérea, hubo muchos accidentes cuando estaban primero los Gloster. Claro, se caían. Exactamente, había Gloster que se han incrustado en casas y en kioscos, cosa que no hubiese pasado si vos hubiese construido la casa contra el aeródromo. Me pasa a mí en Rafaela, ahora, si yo vivo a 5 cuadras de un aeródromo, el cual le hicieron un barrio enfrente. Pero vos sabías que estaba la pista, construida en otro lado, macho. El día que el pibe que está prendiendo con la avioneta se embatató, se metió en el comedor de Doña Clara. Exactamente. Con la avioneta y todo, bueno. Sí. Y va a pasar. Escúchame, Juan. No sé si pudiste pescar el principio del café cuando Lucas nos estaba contando lo de la Buenos Aires Caracas. Bueno, ¿y qué te pareció, digamos, el hecho de que se haya hecho alguna vez una competencia como esa? Una locura. Sí, obvio. Una locura linda. Para mí. ¿Quién la hizo alguna vez? ¿Quién la hizo? ¿Quién tuvo esa iniciativa? Nadie. Ni antes, ni después, ni ahora. ¿Quién tuvo la iniciativa de traer, de ir a Estados Unidos, a Indianápolis, a aprender cómo eran los autos de la USAC y traerlos en el año 69? Esas son las cosas. Esas son las cosas que hoy faltan. Yo no me siento sobre la leche derramada al decir qué hubiesen dicho los pilotos de antes, o qué hubiesen hecho los pilotos de antes, de acuerdo a lo que Benvenuti decía de Werner, que lo cierra. ¿Cómo puso Cristian Sosa en el grupo? Tengo la nostalgia del pasado de esa forma. Yo tengo la nostalgia del pasado de los dirigentes del pasado. De tipos que, no existiendo internet, no existiendo nada de lo que hoy tenemos, no conociendo nada de lo que hoy conocemos,
se iban a hacer una carrera así como la Buenos Aires, Caracas, en caminos que no conocían, que no sabían cómo eran. Igualmente los dirigentes de Atlético se fueron a Estados Unidos a ver qué puta era el USAC, qué era Indianápolis, y la trajeron. ¿Dónde están esos dirigentes? ¿Dónde está Froilán González trayendo un compacto para cambiar una escupecita? ¿A dónde están? ¿Saben lo que están haciendo? Están sentados en una poltrona, tranquilos, mientras la gallina de los huevos de oro sigue sacando huevos de oro. Porque la gente le sigue dorando la píldora. Y desde la televisión un tipo te dice que Torino es una marca y que corren todavía cuatro cosas que ya no son. Esas cosas no son. Y que se calla la boca. El dirigente argentino de hoy está sentado sobre las manos haciendo nada. No está inventando cosas nuevas. Yo lo que pensaba es lo siguiente, Horacio, haciendo de la Buenos Aires, carajo, una transpolación. Nosotros no tenemos, hablamos mucho de la historia y del pasado y de qué hubiese hecho Moura y de qué hubiese hecho Johnny y que Johnny no iba a llorar a la técnica y bla, 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 bla. Lo que no decimos es que no tenemos clásicos. En Estados Unidos se corre hace ciento y pico de años Indianápolis, los 25 de mayo, 26, 27, o el puto día que caiga. Nosotros teníamos un clásico, se llamaba las 500 millas de Rafaela. Las 500 Rafaela, por supuesto. Y jamás se corrió, nunca más. ¿Por qué? Porque no nos interesó un carajo tener una tradición. Entonces, ¿de qué tradiciones hablamos? ¿De qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos un museo lleno de autos que no creo que sean los originales, que hay que pagar para entrar y que nunca vamos a ver rodando de vuelta. Entonces esa es la clase de dirigente que nos falta. Y la clase de dirigente que, obviamente, hicieron esta carrera que yo creo que no se va a volver a repetir. Mirá, es que si vos lo mirás desde el punto de vista del sentido común, hoy sería realmente una locura. Yo la otra vez le preguntaba a Cocho si él creía que era factible volver a hacer la Londres-México, que se hizo allá en el 70. Sí, y él me decía, y no creo. No, claro que no. Es como correr Targa Florio hoy. ¿Vos te acordás de la Targa Florio lo que era? Sí. Era 72, recontra... 72 kilómetros. Era recontra tradicional. Y bueno, desapareció porque yo creo que el progreso, por decirlo de alguna manera, se la comió, ¿entendés? Pero a lo que voy es, tranquilamente, vos podrías tener hoy día, está bien, la situación económica de la Argentina no es quizá la misma de hace 50 años, pero hace 50 años... No entremos, por favor. No te estoy hablando a nivel político, ¿eh? Porque si algo no me gusta es mezclar la política con esto. Pero lo que te quiero decir es que si bien la situación económica era otra, y afirmando o reafirmando lo que vos decís, vos a fin de la década del 70 tenías a un tal Héctor Staffa, ¿no?, en el Automóvil Club, que un día dijo, escúchame, si estos tipos... No hizo honor al apellido. No, por suerte. Dijo, si nosotros tenemos acá estos nenes manejando, la verdad que los tenemos que mandar a correr a Europa. Y se trajo dos Brabham de Fórmula 2, ¿sí? Uno para el Lole Reutemann y otro para Caldarella. Y le dijo, muchachos, entrénense. Yo consigo el apoyo y ustedes van a ir a correr a la Fórmula 2 europea. Bueno, ¿dónde hay eso?
No tenemos más. No tenemos un grupo de tipos que digan, loco, si yo al óvalo de Rafaela lo hago como lo tienen los yanquis, los óvalos de ellos, yo acá me traigo una vez por año, primero, si quiero, al NASCAR mexicano. Sí. ¿Sí? Y después me traigo todo el circo y le vendo los derechos a todos los yanquis y voy a ganar una fortuna. ¿Entendés? Porque se puede hacer, pero no hay capacidad hoy. Vos fijate que se puede hacer Horacio, pero vos no tenés la gente de Salvo. No quiero entrar en cosas muy finas con la gente de Atlético, porque yo no con la gente que está en Atlético hoy manejando al autódromo hoy. Pero no tienen, no es como así. No quiero hablar y ganarme más enemigo de lo que ya tengo. Pero si tu idea de festejar un aniversario de esa gesta que fue traer a Indy es hacer una carrera de si estás caminándote las uñas de los pies en vez de mirar para adelante. No, está bien, pero ¿qué te quiero decir? Tampoco tenés, cuando hace un ratito hablábamos de lo que el periodismo de hoy día no se anima a hablar, tampoco tenés tipos que le digan desde un micrófono al señor Hugo Mazzacane que el autódromo que tiene no sirve para nada, ¿entendés? Y que ahí no debería correr el TC, y no se lo dice ninguno. Y bueno, pero Horacio, mientras la productora de televisión sea propiedad de la categoría a la cual está transmitiendo, jamás lo van a decir. Perdón. Porque vos no mordés la mano que te da de comer. No, pero yo ya lo sé, pero a ver, ¿cuántos programas de automovilismo hay que no tienen nada que ver con la productora de televisión de la ACTC y sin embargo? Pero quieren seguir cubriéndola. No son pelotudos, no cumplen para arriba. Si vos hablás en contra de ellos, no los cubrís más. Y te quedás sin el 60 o 70% del contenido que genera el TC, que mal o bien hoy todavía sigue siendo, abro comillas, la máxima, cierro comillas, aunque no lo sé. Da para mucho el tema, ¿no? Vos lo entonces, sabes. Sí, yo lo sé. También porque las demás me levantan el culo, ¿no? Perdón la expresión, pero el Super TC 2000 no está demostrando nada. El RB6 muy lineales también las del Super, ¿eh? Qué macana, che. Bueno, sí, está. El Super para mí está adoleciendo de el mismo problema que a nivel internacional tiene el WTCR. Los pilotos del Super y del WTCR están declarando lo mismo, sobre todo los que vienen atrás de otra persona. Se están quejando de que pierden cargas, se están quejando de otras cosas. Bueno, se está bajando, empezar a ver y trabajar en que el auto sea más amigo en el tema carga del auto atrás y generar otra cosa. El Super TC 2000 cambió. El cambio no parece ser. O el cambio no parece ser bueno, o los circuitos que visitas son una porquería. De todas formas, tampoco puede elegir tanto por la pandemia que vivimos, ¿no? Porque podés ir a correr a ciertos y determinados lugares y a ciertos y determinados lugares no. Por ejemplo, Rafael, en donde está viendo 170 casos por día, 20 casos por día, con todo tratado. El TRB6 está cambiando, el TN sigue siendo el TN, y el TC, bueno, sigue siendo la reina, como el poco.
porque lo de hoy, poniéndome la mano en el corazón, la verdad que me gustó. Pero no podía esperar otra cosa. No podía esperar otra cosa. ¿Cómo se puede mejorar? Bueno, nosotros ya hablamos mucho, gracias, ¿no? Hablamos un montón. Demasiado. Sí. No, nunca es demasiado, porque vos fijate, mira, yo te, como para ir un poco cerrando, que estamos en 2:21 de café, te voy a decir algo. Cuando yo me anoté, entre comillas, en el grupo Solo Turismo Carretera, que me aceptaron, y es algo que siempre les voy a agradecer a ustedes, yo veía que el 99,99 del público que comentaba era muy tradicionalista, era el turismo carretera es lo más grande del mundo, etcétera, etcétera, que la ruta, que la goma fina, que la caja en H, y que somos los más mejores. Muy bien. Pasó el tiempo, pasaron 8 años. Y en estos 8 años yo me encuentro con un grupo de gente que empezó a comentar y se hizo conocida en el grupo por sus comentarios, ¿no? Te lo puedo nombrar a Nico, te lo puedo nombrar a Jorge Cáceres, en fin, vos los conocés más que yo. Y hay un montón de gente que ahora te dice que están equivocados los que dicen que el NASCAR es aburrido, porque le saben ver las cosas positivas que tiene esa categoría. Están los que te comentan, y son un montón ya, que te dicen que el TC se quedó en el tiempo, que tiene que evolucionar, ¿entendés? Te hablan de otras categorías de otros países. O sea, yo creo que el público tuvo un salto de calidad, que a lo mejor, en vez de ser el 99,99, todavía el digamos, el fanático del TC tradicional sea un 70, un 75%. Dejémoslo en un 91%. No sé, para mí... Sí, no, Horacio, dejémoslo en un 91%. Vos estás... A ver, tenés razón en lo que decís. Tenés razón en lo que decís, porque... Porque, ¿sabés qué? Cuando entraste, yo también pensaba eso. Yo también pensaba eso. Yo también pensaba que... Pero ¿qué pasa? Uno va viendo cosas... No te digo que pensaba que todo lo nuestro era mejor y todo estaba bien y todo estaba... Porque uno miraba categorías de afuera, pero no mirábamos tanto. No habíamos aprendido tanto, no sabíamos qué había. Cuando vos vas viendo qué hay afuera y comparás con lo de adentro y decís, puta, mirá, ¿qué cosa está haciendo acá? O sea, acá evoluciona, acá, qué sé yo, el Super GT japonés hace correr 2 autos con 2 prestaciones diferentes en una misma carrera, es una locura. Porque a cada 4 o 5 vueltas se encuentra un auto que es 10 segundos más rápido que el otro, es un quilombo. Y es parte del espectáculo. Y sí, el espectáculo no apunta a que un tipo tire la mierda a otro, sino que está en la habilidad conductiva de la persona que va arriba del Super GT, del GT 500, pasa al GT 300. Y lo tuviste, esa prueba la tuviste en Le Mans, la prueba de lo que vos decís. Sí. Es que la prueba la tenés en la resistencia. Lo que pasa es que si vos no ves resistencia, si vos ves endurance, no te das cuenta que hay autos más rápidos que el otro. No te das cuenta que vos tenés que gestionar el tráfico, que tenés que pasar a un auto que es mucho más lento que vos en curva. Y toda esa cosa te la perdés. Si no sacás la cabeza de acá adentro, nunca lo vas a ver. Bueno, mirá, yo era uno que decía que el NASCAR era una pelotudez terrible. ¿Sabés cuando yo me di cuenta que el NASCAR no era una boludez? Vos te vas a reír. Vos viste que toda la... Este año se vivió mucho la virtualidad,
el automovilismo virtual, porque bueno, todos nos tuvimos que quedar en nuestras casas, y saltó el automovilismo virtual. El automovilismo virtual viene hace años. Y yo, cuando no tenía este trabajo de porquería que tengo, y me quedaba en mi casa, me había comprado un volante y era asiduo a un juego que se llama iRacing. Y sí. En ese simulador, para decirlo mejor, está muy basado en lo que es óvalo, porque es muy americano. Y yo sí. Empecé a manejar en óvalo con un volante. Y yo dije, ¡qué difícil que es esta porquería! Porque bueno. Vos decís, no, pero total, como dijo, a ver, voy a tratar de hacer memoria, no quiero nombrar a nadie, porque no quiero poner más en la picadora de Carlos, pero un tipo dijo, si yo ato una soga, un auto y un palo es lo mismo, porque pego círculos, no, flaco, no es así. No es así. Mirá, esto que vos vos sabés, Horacio, hay side draft. Hay líneas, hay cosas que hay que ver, y no es fácil pegar 150 vueltas para un lado. Tiene sus cosas que no lo tiene otro automovilismo, por eso no podemos comparar. Es más, el tipo que quiere comparar el TC con el NASCAR falla, porque NASCAR es único, no hay otra categoría como el NASCAR, es único. No podés compararla con la F1, no podés compararla con ninguna categoría de circuito, ni de nada que se te ocurra, porque es la única categoría que corre en los jugadores de corre. Seguro que sí. Seguro y es muy divertida, sí. Es muy divertida. Cuando vos te ponés a mirarla y a analizar lo que hace uno, lo que hace el otro, ¿por qué vas a parar en esta vuelta a cambiar las gomas y los demás no? Porque vos estás pensando que dentro de 50 vueltas a lo mejor las vas a cambiar de nuevo, pero resulta que los otros las tuvieron que cambiar. Es toda una historia. Es toda una historia. Aparte, vos ves las estrategias manejando. Está el tipo como Harvick, como el mismo Hamlin, que bueno, últimamente Hamlin estaba obligado a matar o morir, pero si no, vos lo veías que no te aparecían en la carrera, el mismo Keselowski, no aparecían. Yo estoy muy en desacuerdo con él. Bueno, en esto estoy por ¿con qué estás en desacuerdo? Estoy muy en desacuerdo con el sistema de NASCAR. No lo considero. Yo sé que en el deporte no hay nada justo, pero no lo considero justo. No lo considero justo. Y si bien se hizo porque... Es que ellos, más que a la justicia, le apuntaron al espectáculo. Sí, le apuntaron al espectáculo. Pero hay mucha gente que este año se dio cuenta... ¿cuánto tenemos al tema de la elección? Mucha gente que se dio cuenta que a veces el espectáculo tampoco es justo, y que por ahí sí, un tipo dominante como Harry tenía que estar en esa carrera, y no está. Yo no sé si va a cambiar el sistema, pero la gente de NASCAR calculo que está notando que hay gente que está bastante en desacuerdo con lo que pasó este año, porque nunca pasó un tipo que haya ganado tantas carreras y que se haya quedado en la última fuera del premio. Eso realmente, aparte de ser una injusticia, fue rarísimo, pero bueno, es el sistema. Disculpame, Juan. Lucas, ¿estás por ahí? Sigo por aquí, ya. Bien, pensé que te habíamos mandado a dormir. Disculpa, Lucas. Perdón. Por mí pueden seguir hasta que empiece no, la clase. No, seguro. Es que ¿sabes qué pasa? Decí que Juan, por su actividad, no siempre está a mano. Pero estas charlas con Juan dan para horas y horas y horas. Así que vamos a ver cuándo se alinean los planetas.
¿no? Como para que otro sábado lo tengamos a mano, pero desde el inicio. Lucas, lo que yo te quiero preguntar es, de acuerdo a lo que vos nos estabas contando al principio, hubo una etapa. ¿Juan se fue? Sí, aquí. Sí, no, aquí. No, estoy acá. Hubo una etapa en la que Fangio larga en el puesto 40. No sé si tenés a mano esa referencia. Sí, más o menos. Sí. Bueno, porque hay una etapa que Fangio largaba en el puesto 40. Y termina pasando algo así como 33 autos en la etapa. ¿La tenés la crónica ahí? ¿Por qué no nos la contás? Ya la buscamos. Vamos a estar bien arriba. Me parece que es la cuarta a la quinta, pero no quiero meterme en lo de Luca. Fue por allá por Perú, creo. Sí. Bueno, búscala. Tenés que pasar tantos audios. ¿Cómo? Escúchame. Contanos. Tenía lo suyo hasta Desaguadero, límite con el Perú. El camino no tenía muchos desniveles, pero no bien la ruta entraba en el país vecino, comenzaba el ascenso. General, se trataba de un piso enripiado pero firme, con algunos tramos que, en caso de lluvia, eran intransitables. El tramo tenía un punto clave, el Abra de Torroya, a 4.600 metros sobre el nivel del mar. Después el camino descendería con violencia, tanta que en 150 kilómetros descenderían 2.300 metros. Y todo el mundo recibió el mismo repetitivo antes de Arequipa. Hay un camino en caracol que es muy difícil, por favor tengan cuidado. Pero justamente esa es la crónica cuando Fangio supera 33 autos y termina ganando la etapa. ¿Y después qué pasó? Ahí subió hasta el puesto 29, ¿no? Ganando esa etapa, sube al puesto 29. Creo que Gálvez termina segundo y Marimón tercero. La primera etapa que gana un Chevrolet es la hegemonía de Ford. Leemos. Esto lo estoy diciendo de memoria, disculpa. Gracias, Juan. Disculpa. A las 9 de la mañana se apuntó a Desaguadero, límite con Perú. Ya de movida, Fangio acaparó toda la atención de fondo, punteando la etapa y aventajando por un segundo a Ricardo López y a Marimón. Después lo seguían Marcilla, Oscar y Juan Gálvez. Cerca de la frontera, Oscar Gálvez se encuentra con los mejores tiempos en caminos peruanos. El barcarceño recuperaba la punta en favor de una demora. Del hasta entonces puntero, que fue también aprovechada por su hermano Juan Gálvez, ¿no? Dando cuenta de él en el camino. No había tiempo de apreciar paisajes, bordearon el lago Titicaca una y otra vez y apuntaron hacia el control de Julio. Adelante marchaba Juan y atrás Cargalves, pues Ule y Marimón. Así eran el camino en uno, aprovechando el camino enfangado que iba bajo el promedio. Juan Gálvez consiguió preciosas diferencias. Un minuto sobre Oscar Gálvez, 2 minutos con respecto a Fangio, 6 minutos a Ule y 10 a Marcilla y Pajun. Bien, muy bien. Lucas, yo te voy a proponer algo. ¿Qué te parece si en un próximo café, que podría ser en lo posible el próximo sábado, o a lo sumo en 2 sábados, lo convocamos a Juan, terminamos, si es que puede, terminamos de,
de comentar la crónica de lo que fue la Buenos Aires-Caracas, y además sí podemos poner en pantalla las imágenes que hoy no pudimos poner por la ausencia de nuestro director. ¿Te parece que hagamos eso? Por supuesto, estaría muy bueno. Sí, justamente tuvimos estos problemitas. Bueno, Luca, hoy estás en etapa 7, ¿no es cierto? Estás en etapa 7. Sí. Claro, no saliste de Perú, no entraron todavía a lo que es Ecuador, así que está. No, no, eso ya habíamos entrado, pero estamos retrocediendo. No, no, está bien, porque había quedado lo de Fangio pendiente, que yo quería que los muchachos que nos están siguiendo lo supieran. Bueno, si les parece, chicos, vamos a levantarnos del café, porque el mozo nos está mirando con ganas de cerrar. Sí, aparte que pagar, no sé qué va a pagar, Ah, no sé, yo ya estoy en la puerta. Lucas paga. Ah, listo. Paga Lucas. Chicos, 2 horas y 36 de programa. Les quiero agradecer en lo que a mí respecta, a vos, Lucas, y a vos, Juancito, que hayan estado charlando conmigo esta noche. Hicimos más amena la noche del sábado. Y bueno, yo por lo pronto me despido, les dejo un abrazo a ustedes, un abrazo a los que nos siguieron, y será hasta el próximo café, donde prometemos terminar con esta crónica y mostrarles las imágenes que les debemos. En cuanto a mí, buenas noches y gracias. ¿Algunas palabras, Juan? No, está. Seguimos entonces con la crónica del sábado que viene. Voy a tratar de estar, no le prometo nada, voy a tratar de no hacerla tan larga, si podemos terminar la crónica, que tenía que terminar, y calculo que vamos a tener director si Iván se pone la... No importa, eso, las imágenes van a estar. No, las imágenes van a estar, pero esto va para Iván directamente. Listo. Ponete la pistola. No, tuvo un problema doméstico a nivel familiar. Hizo un comentario. Sí. Tienen algún problemita doméstico en casa y bueno, no pudo estar por ese motivo. Está. Y bueno, espero que esté conductor también. Conductor junto con Lucas, ¿no? Y si no, lo conduciremos nosotros, quédate tranquilo. Sí, que la verdad. No se nota. Al contrario, en cualquier momento. Me dolería a Caleb si estés enojado, pero los zapatos están bien rellenos. Claro, en cualquier momento alguno va a meter la llave y va a decir, ¿qué pasó? Te cambiamos la cerradura. Claro, el tipo se va, golpea así, che, ¿qué pasa? Que no abre mi llave. Y flaco, vos te fuiste, que se fue a Sevilla. Chicos, una muchas gracias muchachos por todo, Sí, gracias a vos, muchas gracias. Genial programa. Nos estamos viendo. Gracias, un beso grande, nos vemos chicos, buenas noches. Ahora sí, muchas gracias Juan, muchas gracias Horacio. Tratamos de hacer lo mejor posible. En un ratito se hace larga el Super GT japonés en Motegi. El que quiere seguir despierto, lo hace. Mañana, bueno, ya hoy. Che, ¿vamos a poner el link de Super GT? Seguramente. Si encontrás, poné, si no, yo pongo. Lo que dice Néstor es muy importante. Horacio es el nuevo González Rouco. el nuevo es una palabra nada, muy. Juan. No digas nuevo nada. Nuevo es una palabra por muy, favor, muy amplia. No digas nada. Una vez que uno me manda un piropo, ya tenías que venir. Palabra nuevo. Listo, estamos viejo, viejos son los trapos. Viejo el viento y todavía sopla.
¿Cómo? Y te podría recitar otro que no creo que sea muy conveniente. No, por favor, ¿cómo no decir? Muchachos, no se pierdan el Super GT, ¿no? Se lo digo a los del grupo, a los del grupo no se pierdan el Super GT. Usted quiere ver el tráfico, vean el Super GT. Listo. Un abrazo, chicos, buenas noches, nos vemos. Chao, gracias, nos vemos. Chao, gracias, vemos. Chicos. Chao, gracias, chao. Les recordamos la clasificación en vivo por ASC en carrera del DTM a las 6 de la mañana, luego a las 8:30 ya venimos con la carrera número 2, la definición del campeonato entre Nico Müller y René Rast. Esto fue ASC Café, nos estaremos viendo mañana bien temprano y luego ya el lunes con Automovilismo sin Chicanas a las 21:10, repasando todo lo que dijo este fin de semana. Así que muchas gracias y hasta la próxima.